buenísimo. ¡Uy, boludo! No, ahí va, boludo. Ahí va, boludo. Ahora, boludo, que. ¿A vos te parece que? Meto Teo con esto. Uy, qué bueno. No, no, no. Me divirtió mucho. No. Dale, metete voluntad. Cortá. Uy, qué despliegue, uy. Uy, bueno. Ay, Dios. Ay. Uy, pensé que no iba a salir, ¿eh? Ah, ¿te gustó, Ale? Estuvo buenísimo, guachito. Ay, manca que. ¿Cómo lo hiciste? No entiendo cómo lo hiciste. No, lo entrené mucho y. Ay. ¿Estás para sentarte o te vas a ir volando? ¿Cómo funciona esto? No entiendo. Bueno, a mí lo que más me gustó. Dios. Uy, qué agotador que fue. ¿Te gustó? Sí, me imagino. Vamos a sentarnos, que estuvo muy. Y mirá si no entrenabas con Rufián. Retirémonos con lo ganado, ¿eh? ¿Cómo lo hacías? Sí, no. ¿Cómo lindo? No. ¿Lo podemos hacer dos veces más? Sí, creo que sí. Bienvenidos a edición especial La Concha de Sus Madres. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Cornuders? Bueno, ¿cómo están? ¿Estoy bien ahí? Ay, boludo, no, es que nadie te dice. ¿Cómo me gusta bailar? Se nota. Me gusta mucho bailar. Adri, querido. Hola, amiga. Amiga, raja de ahí, ¿eh? Ay, boludo, lo que cansa. Quiero hacerlo yo. Marvel no te cuenta esto, ¿eh? ¿Marvel? ¿Marvel? ¿Cuál es Marvel? Yo me confundo Marvel con la otra. ¿Con DC? Con Argentina Son los Film. Bueno, Marvel tiene presupuesto. Bien, ya entendí todo. Con la suya. Con la tuya. ¿Se dieron cuenta que no importan los argumentos para domar a alguien, ganar una discusión? Uy, cómo cansa volar, boludo. No. ¿Sabés qué? ¿Para qué? Los argumentos es mucho trabajo, ya hermano. Ya fue argumentar. ¿Para qué? Como que siempre que veas un video que dice tal destruyó a tal, sí. Solamente es un boludo gritando. Lo destruyó. Era contestarle, no mearlo. Nadie meó a nadie, señor. Me gusta eso. La vida real no sucede así. No. La vida real alguien dice algo y otro dice, es una pelotudez eso, mirá, nada que ver, mirá Google, nada que ver. Se me mandé cualquiera. No, pero igual eso para mí es porque ese. Hay cámaras viendo. La gente que se pelea, esta es mi teoría, a ver qué les parece. No es mía en realidad, la robé. Pero que la gente se pelea con público. Si vos dejás a dos personas enemistadas a las piñas en un cuarto solos. En un cuarto de hotel, Adri. Por ejemplo, en un cuarto vacío. No se pelean porque no hay nadie. No estoy dando sexo. Para matarnos en un cuarto de hotel. Adri, me estás redomando, Adri. Era domarme, no mearme. No pasó nada, Martín. Nada, tranqui. Igual no preguntó nada tampoco. Muy bien. ¿Qué pasó? Sí. Ahí va, no pasó nada. Quiero decir que dos personas solas en un ambiente. Llegan un consenso. Se odian. Dos personas que se odian. Ponele en un momento muy malo de Gerardo Sofovich y Jorge Rial. Sí. Se daban con todo, dardos. Vos eras el abuelo de mis hijas y ahora no sos más. ¿Qué pasó entre ellos? No terminé de entender nunca por qué se pelearon. ¿Vos sabés? No puedo decirlo. ¿Es un tema de polleras? No. ¿Guita? Puede ser. Che, pará, tengo algo, estoy incómodo. Guita. Tengo algo. Es mío. Ah, ok. Tenía algo en el orto que no entendía bien qué era. Es mi enema. Y me estaba confundiendo. Dice la chica del brunch que me almuerces los dos huevos. Ese nunca lo había escuchado. ¿Dónde lo dijo? Ese es nuevo. ¡Qué lindo! Muy bueno, ¿eh? La conocí muy a la fino, chica, ¿eh? La conocí a la chica del brunch. Gracias. Me pegué con una luz ahí arriba. A ver. Salvé la vida. A ver. No, ya fue está. Medio hot. Creo que fue un moco. Vamos a un cuarto a ponernos de acuerdo. No. Matarnos en un cuarto. Bueno, yo lo que digo es esto. El tema acá es que la gente necesita ser observada. Y ser domado es porque hay otro que te está viendo. Claro, entonces, como mirá peleas, lo que le hiciste. Si vos se juntan, entonces en ese momento Sofovich y Rial se juntan, ahí decía, no se iban a agarrar a puños, claro. a golpes de puño. Iban a decir, putearse un poquito y después arreglar. Es como si un árbol cae en el medio del bosque, de verdad cayó o no, porque no había nadie para escucharlo. Exactamente. Piensa el tipo, ¿eh? Para matarnos en un cuarto. Existe porque lo estamos viendo. Pregunta rápida que hago, pero sin irme por las ramas, porque voy a retomar el punto. ¿El cuarteto les gusta o les deprime?
Uy, en partes iguales. En partes iguales. Sí. A la batalla. Me gusta muchísimo. Pero me parece. Es parte de mi playlist mental llamada Ritmo y Decepción. ¿En serio? De la banda de Miranda. De la agrupación Miranda, de donde es cantante Julián Aratos. Además, de sí misma. Le mandamos un saludo que no pudo venir. ¿Te quedó? Listo. Aparte, en un momento que yo veía mucha televisión, este tipo estaba en todos los programas cantando playback, sí. En todos los programas todo el tiempo. O sea, siendo que cantaba. Hasta que se murió, sí. Qué carisma que tenía, ¿no? Increíble. Boludo, yo no puedo creer que Rodrigo se murió a los 27 años. No. Tremendo. Era más chico que yo. Ahora. Y antes también, hace como un montón de años. Si te sale un grano en la nariz. Cuando dije Argentina son los fines, no lo pusiste. Y pusiste ahora. Jorge Ginsburg, el otro día, vi un extracto donde presentaba en la Villa del Calefón el programa que están. ¿Qué? Se murió. A los 27 años. No. A los 72. Al revés. No es confirmado. Era buena. Voy a chequearlo. Si la pegué, ¿te imaginás qué buena? Si llegás a pegarla, te meto un beso en la boca que no te lo olvidás más y tu mujer. Eso no es un premio, no es un premio. No, es un premio para mí. Ah, ok. Es el club de los 27. Parte del club de los 27. Te llamé para laburar. El club de los 27, al revés. Jorge Ginsburg. ¿Tenía el segundo nombre, Jorge Ginsburg? Sí. Uy, tengo que hacer una cuenta. ¿Una cuenta de Wikipedia? 2008. A los 59. ¿59 tenía? Oh, ¡re pendejo, boludo! Mal. ¿Qué? 50, no, tenía 60. Ginsburg. Esta data es incomprobable. Wikipedia. Incomprobable. Muy joven, boludo. Sí. Me redomó Wikipedia. ¿Te meó? Sí, me meó. Me meó Ginsburg. Wikipedia destruye a Adrián Lackerman. ¿Te imaginas que te meé Ginsburg? Posta, te digo. Todo el, primero, primero le mando. Todas las canillas meadas. Vos un día vas a estar. Escucha, pensalo dos veces. Estamos al aire en un programa. Un día vas a estar. Se cagaría de risa, un Jorge. Día. Se cagaría. ¿Sabes el comedia que nos perdimos, hermano? Sí. Pará, Jorge. El comedia que nos perdimos. Un día vas a estar. La semana que viene es un comedia. Ya está, ya fue. Bueno, lo dije. Ocho. Mándale. Gracias. Un día vas a estar comiéndote una giosa en Palermo, sí. Colegiales. Yo no hago eso. Va a venir. Yo sé vos. No, ¿qué no vas a hacer? Claro, bueno. Eras un Pac-Man de giosas en el 2022. Bueno, porque trabajamos y ahí. Y José Luis Giosa. Y va a pasar Marina Ginsburg y vas a decir, che, vos estás diciendo, estás hablando al aire de mi papá meándote, que es bajito, que. ¿Qué? Eso. Yo no dije que era bajito. Ni sabía que era bajito. Acá están diciendo. Eso lo dijo él. Están diciendo Ackerman. Qué asco que es este tipo. Bueno, dos personas. Yo leo los comentarios de la gente. Está bien, y haces bien. Che, dos personas tienden a ponerse de acuerdo. Tienden a buscar punto de contacto. De hecho, mi manera de discutir, en general, es tratar de entender lo que dice el otro, llegar a un consenso y ofrendar una. Eso pensás vos. Una muestra de, bueno, ¿qué te importa, forro? ¿Te imaginas? No, como que digo, por ejemplo. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Si te sale un grano. Okay. La verdadera historia, quien quiera oír que oiga. ¿Pero ustedes alguna vez vieron algo? Odio. Si te sale un grano en la odio nariz, mi vida. Adri. Odias todo lo que te hace famoso, ¿no, Adri? Sí. El smoking, las pasaditas. El smoking me encanta. Tomar falopa y que se hable de eso. Eso sí. El smoking me encanta. No, está bien, está bueno. Te queda muy bien. Gracias. Es un talle más chico, ¿no? No, está larga las mangas para mí. ¿Largas las mangas, no? ¿Puede ser? Corta, boludo. También. Corta las mangas del saco, larga las mangas de la camisa. Ah, ok, perfecto. Perdón. Jorge Ginsburg, veo un extracto cuando tiene el programa que van Maradona, Sabina, Charly García y Graciela Alfano. Sí. Abre el programa, cuenta todos los invitados que tiene. Y con esa risa socarrona que era muy contagiosa, dice, le pido perdón a los otros canales. Como diciendo, ¿qué me van a hacer? Claro. ¿Con qué me van a competir? ¿No? ¿Y vos dijiste que no te gustaba cuando actuaba Ginsburg? No, pero yo no hablé tan mal. No. Es lo más grande que hay. ¿Vos dijiste que cagó gente con unos plazos fijos? No, no hice un chiste por Ginsburg bajito. Lo hice porque este es muy alto. Claro. No, yo creo que vos dijiste en el Pasarla Bien podcast de Clemente Cancela y Diego de la Sala. Por ahí me estoy confundiendo de persona, ¿eh? Sí, por ahí estabas hablando de Ezequiel Campa. No. De Martín Coán. No. No, ¿por qué? Porque, de los, dos, porque los dos admiran a Alexandra Coán. En el caso de él, es su pareja. Y en el caso tuyo, un amigo de redes. La idea era buena.
No, que alguien dijo que, peor, sí. que todas las entrevistas, que creo que fuiste vos, las entrevistas, la Biblia del Calefón, sí. peor es nada, la parte de Sonia Braghetti, cómo entrevistaba. Sí. Era increíble, era como su mejor versión. Ah, sí, puede ser. Pero después actuando, la faceta actor. No, las parodias no me gustaban. Los sketch no te gustaban tanto. Ninguno. Y a mí me pasaba. Los tres te dices tampoco. Ese era con Daddy y. Y el chino. Y el chino en lugar. ¿Qué habrá sentido? Fue raro eso. Perdón, les cuento a la fue gente. Fue raro. Les cuento a la gente si que tiene. Sale un. ¿Por qué estás hablando? Si es que sí, una, vamos a ir a fondo. Hablemos directamente de los tres tristes tigres del 13. Le, le cuento a la gente que tiene menos de 65 años que en un momento, después de Peor es Nada, que eran Fontova y Ginsburg, que tenía sketch y una entrevista donde Fontova hacía. Están todos fallecidos. La gente, estamos hablando de toda la gente que falleció. Y que fue importante para nuestra vida de sí, alguna manera. Claro que sí, y los que nos ven también. Fontova, que era un negro bigotón, músico sí. y comediante, se disfrazaba de Sonia Braghetti, un juego de palabras con... Sonia Braga. Con Sonia Braga. En ese momento era una estrella brasilera muy importante. Hot. Pero estaba vestido de mujer, pero con un bigotón así, anteojos negros, y entraba con un pañuelo en el cuello, y entraba y coqueteaba con los entrevistados que Ginsburg hacía entrevistas. Increíbles. Algunas se reviven en TikTok, en Reels de Instagram, etc. Y después estaban los sketches. Cuando eso termina, un tiempo después, los Midachi deciden, Daddy y el chino Volpato, unirse con Ginsburg. No sé qué estaba haciendo Miguel del Cel. Creo que estaba haciendo. Creo que tota. Miguel del Cel había sacado un disco. A ver, ese discazo. Que tiene un tema que se llama Ay cara cara capisqui, caca pisqui, cara capisqui. Ay cara cara capisqui, caca pisqui. Un, dos, tres. Four, five, six. Y yo lo siento así. Te vas a ir volando, no te vayas volando, a ver, te dicho. No te vayas volando. No, 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 no. Cuidado, cuidado, guachito. Cuidado. No, 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 no. Guarda, Tincho, guarda. No. Ah, bueno, no pasa nada, estamos. Uy. María preguntó a Rafael. Uy. Que dónde estaba el dinero. Que él se ganó trabajando. Hijo de mil puta. El mes de enero. Guarda, guarda. Rafael le replicó. Qué bárbaro. Es un artista con todas las letras, Miguel del Cel. Sí. ¿No? Muy bueno, Miguel del Cel. Miguel del Cel es el guarda, guachito, guarda. Todo bueno, todo bueno, todo bueno, todo bueno. Está bueno. Casi, ¿eh? Todo bueno, todo bueno. Las malas actuaciones. Eso. Miguel del Cel, un artista espectacular. Sí. Muy buen artista. Bueno, y en un momento, Miguel del Cel se ve que se fue a grabar este disco e hicieron un programa, Ginsburg, Daddy y el chino, que se llama Tres Tristes Tigres del 13. Sí. Y había un sketch. Había un sketch. El más conocido era el de los milicos. ¿Sí? Eran dos, y me parece que sí. Que eran dos milicos. Y también estaban ellos en las 107, azoteas. 107, por favor. 107. ¿Cómo? Cuando iban al corte comercial estaban ellos en una azotea haciendo de tigres. Tres tristes, sí. tigres y tenía un croma. Una presentación animada. Sí, muy bueno. Sí. Busqué en YouTube si está en una calidad chotísima, tipo 360p. Seguro. Sí, sí, sí. No, no. Era ¿te acuerdas de la tres, tres, canción? Tres, pero tres, no explotó, tigres, no explotó tres, el programa. No funcionó tanto. Es que fue raro porque ellos eran un trío muy conocido y que de repente uno de ellos no esté y sea reemplazado por otra persona también sí. muy conocida. Pero aparte... Era una mezcla medio extraña. El chino nunca... sobresalió en ninguna. Era como una dupla. El chino debe ser muy bueno con el Excel. Sí, y debe escribir bien los espectáculos, porque son ideas de él muchas. Sí. No, no, y además, Sadaik. Ese es un lindo invitado para este programa, ¿eh? Sadaik pone de culata. ¿Hablaste vos con él, sí. ¿Y qué onda? Yo el otro día estaba recordando, escuché. ¿La tenemos? A ver, tenemos tres tristes tigres del 13. Tres tristes. Tipo Monty Python, boludo. Esto no es, esto ¿eh? No, esto no es, ¿eh? Es no otra es, cosa. No, no, no. Tipo Monty ¿qué te haces el joven, Presti? Se hace el joven. Tipo Monty Python, tiró el gato. Para ver a qué era agarpando. ¿Por qué era te gusta collage? La radio, hermano? ¿Eh? La remaste porque te gusta la radio, loco. Sí, no quería. Yo tenía ahí, ganas de que sea. No, era una animación tipo de dibujos animados. Sí. Muy bueno, era tipo Benny Hill esto. Canal 13, claro. Tres tristes tigres del 13. En el 13. Ginsburg. No, claro, pero pará. Hay algo que es verdad, que es que la persona que se dedica a eso... Programón, este momento, qué bueno que volví.
No, pero hiciste lo de volar. Casi te agarra la cebela, ¿verdad? Todo eso. Uy, sí, boludo, qué difícil volar. Sí, es muy difícil. Carlín me dijo. ¿Qué? Carlín me dijo. ¿Carlín cuál? ¿Calvo? Vos volá. Mm. No era así. ¿Sabes qué? No era así. Y me dijo, pero. ¿Qué? Ah. Juega coagulín. ¿Vos volá? Bueno, estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío. Y yo le dije justamente, vamos a irnos a casa. Y yo le dije, ya ella hora para ir a descansar. Le dije, mañana es día laboral. Y justamente el personaje me dijo, vamos a irnos, pero vamos a irnos como yo quiero, me dijo. ¿Qué pasa? Y comenzó a hacer que es un audio que mandó alguien. A toda velocidad. Y esta sí. 11-54-74-06-68. Trambólico. Hay que saber subir y bajar. Y yo no entiendo quiso nada. Pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora. Te voy a contar una cosa. Muy complicado. Y voló. Los chilenos. No. Me hizo volar. Te voy a contar una cosa, pero no vamos a ir tantas pestañas. Leo Pasquini, nuestro productor, que trajo hoy un juego espectacular, me dijo, hagamos eso. ¿Cuál puede ser la consigna del día? Como si esto fuera un programa de consignas. Y yo pienso que ya que espontáneamente empezamos a hablar de programas viejos, que por ahí tenemos recuerdos borrosos, difusos, como, uy, me acuerdo esta apertura, pero no te acordás cinco sketch, te acordás uno. Sí. 11-54-74-0668. Programas que te acuerdes. Por ejemplo, yo durante mucho tiempo me acordé de uno que daban en Telefe que se llamaba Boro Boro. Muy bueno. Claro, sí. Que era con Pipo Cipollatti. Pucho Mentasti. Espectacular. Tenía una apertura también increíble con Stop Motion. La canción. Era todo increíble. La era canción muy raro para la época. Mirá. Boro Boro Boro. Boro Boro Boro. Boro Boro. Me encantaba. Yo era pero fanático a otro nivel. Viernes a la noche en Telefe. Sí, me encantaba. Rarísimo. La apertura está muy buena. También la podemos buscar, ya que encontramos la de Tres Tistes Tigres del 13. Podemos buscar la de Boro Boro. ¿Cipollatti, un comedia? Sí, lo pensé y tengo el teléfono. Lo pedí hace poco. Él es muy gracioso. Pero no me animé. Es un poco dark. Errático, sí, es errático. Sí, pero está bueno eso. A mí me parecía muy gracioso. 11-54-74-06-68. Era muy bueno el programa de Pipo Cipollatti en la TV pública, que era para niños. Sí. Bueno, chau. Bueno, pero ya terminó mucho antes igual. ¿Qué pasó con Pipo? ¿Eh? ¿Chao, Pipo? A TV Pública. Ah, chao. Bueno. Listo. No hay, sí, no hay plata. No hay plata. ¡Te domé! No te domé. Pero nada, ¿cómo no? Te domé. Si compramos un montón de aviones, podemos te hacer domé, eso. Te domé, boludo. Con la plata que compramos esos aviones podemos mantener. Pero los aviones son más importantes que ver a un boludo cocinando en Salta. ¿Cuántas veces me has enseñado el repulgue? Christoph. No está Christoph ahí, me parece. ¿Sí? ¿Estaba Christoph? Sí. ¿Qué es francés? Recibimos gente de otros países. ¿Por qué le pagamos con...? Esto es un colador, ¿eh? ¿Por qué con la nuestra? ¿Eh? A un franchuti. ¿Qué es esa voz? Andate. ¿Qué es esa voz? Andate a Francia, gordo. No, acá no. No. Acá le tenemos que dar a comer a la gente. Esto es baja de línea. Ahí tiene que aparecer un cartel. No, no le pidas, boludo. No es así. No es on demand. Escuchá, pará. 11-54-74-0668. Gracias. Bajada de línea detectada. Un chiste. Bajada de línea detectada. Cortemos la parte del medio. Acá en el chat están diciendo todo por dos pesos, cha-cha-cha. Increíble. Como programas de otra época. A mí ¿no? me gustaba uno, no me acuerdo el nombre, que era con Emilio Dizzi y Fernando Lupis, en donde Emilio se disfrazaba de mujer, que era una especie de Tutsi. Y hablaban en la radio, y en la radio tenía la voz de la negra Bernassi, que se la hacían por un... como un coso, como un... doblaje. Sí, con un picheo. ¿Cómo se llamaba? Dijiste Emilio Dizzi y me acordé que primero estuvo Rompeportones en Canal 13, que era como la oportunidad de un preadolescente de ver un culo. Dos al toque. Perdón. Ah, dos al toque. Sí, dos al toque. Ah, mirá. De Fernando Lupis y Emilio Dizzi. Sí, sí. Primero estaba Rompeportones, donde salió... Janina Sili, Dana Fleiser, Paula Martínez. Janina Sili tuvo casa de empanadas enfrente de la casa de mis viejos mucho tiempo. Mira. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba... ¿Eran ricas? Sí, muy buenas empanadas las de Janina Sili. Después estaba... Dios. Qué verga. Bueno, estamos hablando de Rompeportones, sí, tampoco. Sí, sí, sí. Estaba Ana Acosta. Sí, claro. Sabrina Olmedo. Sabrina Pettinato. Jorge Martínez.
Jorge Martínez, Pipo Chipolati, estuvo, exacto, Miguel del Cel. Había un sketch de Rompeportones que a mí me gustaba mucho, que se llamaba, que Miguel del Cel tenía una peluca colorada, estaban en una mesa tipo polémica en el mar y decía, tenés razón. Sí, sí. Entonces sí. Miguel del Cel, hablando de discusiones y de llegar a consenso, estaban todos discutiendo y decía, no, porque ¿ves? Hay que comprar aviones de guerra, no, tenés razón, aviones de guerra, no sé qué, y decía, no, hay que darle presupuesto a la universidad. Tenés razón. Y no, siempre se daba vuelta. Pero había muchos sketches en Rompeportones de galería de arte. Como van a una galería de arte y mirá, pasa algo. Es lindo igual eso, ¿eh? Ah, sí. No era patológico. Ese es, ¿no? Ahí está. Era lo último de Hugo Sofovich, que ya venía haciendo eso un montón de tiempo. Pero era lindo que no sea la tele, ¿viste? Era como lugares que tal vez ahora son, no sé, los bares, como no pondrías un bar ahora para hacer un sketch. La gente no se junta en bares. ¿Y dónde como, se junta? No lo sé. ¿En cafés de especialidad? Puede ser eso o no sé. Pero después estaba como la típica de la casa y después había el comisaría. Una comisaría, un hospital. Un hospital, sí, que eran unos degenerados. Sí, claro. Bueno, en todos los sketches. Claro, era el concepto del programa. Estaba uno, el de Ana Costa, que lo cuenta en el podcast, que es muy bueno, que es que ella era una actriz que bailaba, cantaba, zapateo americano, todo. Llegaba el productor, que era Rubén Estela, decía, me tenés que contratar para este papel. Y ella la rompía, hacía la escena, y después venía Paula Martínez y se ganaba el... Agarraba una mina que estaba re fuerte en ese momento y se llevaba el papel. Pero después de Rompeportones, que tenía un piso de calidad, vino Petardos. Ah, sí, claro. Y ahí fue como que le dijeron... Sí. Llega a Miami, es esa. Tenemos ahí menos. Ahí se va a Miami. ¿Sí? Empiezo a hacer un trabajo en Miami. ¿Con Petardos? Con Petardos. La que está en redes es Dana Flaiser. Sí. Vive en Estados Unidos, como si te dijera en Texas. Sí. Es como físico-culturista. Sí. Muy bien. Ella fue la primera que se opera. ¿Cómo para? La vulva. Ah, ¿sí? Mirá, ok. Y trabaja afuera, triunfa afuera. Se mantiene en el ámbito artístico. En el ámbito artístico. Y está toda trabada. Sí, y bien. Opina mucho de política. Wow. Como que de repente hay temas que la interpelan. ¿Es republicana? ¿De qué habla? Creo que es republicana. ¿De política de allá? Y también de acá, porque hay un correlato, viste que el mundo ahora globalizado, sí, todos los temas atraviesan. Digo, hay una invasión, hay un conflicto entre Israel y Palestina y Irán, entre Irán. Y bueno, ¿qué hará Argentina? Dicen todos. Están todos los países mirando a ver. Lo que vamos a hacer nosotros. Y están ahí. Y porque somos campeones del mundo de fútbol. El que es campeón del mundo ataca a quien ataca quiere. Ataca dos veces. Pará, escúchame, ¿y Dana Flaiser es más Pablo y Nancy o Oscar Martínez? Más que Oscar Martínez, diría más Juan Acosta. ¿Más Juan Acosta? Sí. Ah, va por todo. Creo yo, qué bueno. No sé, no, tendría que investigar un poco más. Vamos a ver cuántos seguidores tiene y le mandamos un beso desde acá. Sí. A ver, adivinar cuántos seguidores tiene. Adivinamos cuántos seguidores tiene en Instagram. ¿Vas buscando Instagram? En Instagram para mí tiene... No tenés, yo no miré. 1.200. ¿1.200 seguidores? No. ¿Y muestra su lomo? No tengo la menor idea. No les toqué. Vi en Twitter nada más. Yo digo que tiene 400.000. Yo digo que tiene 125.000. Buen número. Yo me quedé re atrás. Buen número. Sí, 1.100. Fue rara tu... Pero tenés muchas chances en probabilidades. A ver, y la respuesta correcta es... Leo Pagini. 26.600. Gané. Este país se va a la mierda. Un streamer cualquiera tiene 3 millones y Dana Flaiser 26.000. La última foto. Este país está en cualquiera. A ver, última foto de Dana Flaiser. ¿Qué les pasa, loco? 29 de abril del 2022. Es más de ex. Es tiktokera. Es más de ex, es más tuitera. O de Facebook por ahí. O de Facebook por ahí. Que Facebook, ojo, vos pensás. Sí. Está. O sea, Facebook es un... Reactivo. Es la peatonal... explota Facebook, ¿eh? Explota... ¿Eh? ¿Ah? Consejo de amigo, explota Facebook. Está pasando... Me gustaría que hagamos un programa que nosotros solamente hablemos de Facebook. ¿Para cómo se escribe Facebook? Facebook. Por favor, démonos toques. Mira, hagamos una agrupación, quiero tener un grupo, crear un fanpage de... ¿Hacemos la fanpage? La fanpage, sí. Especial. Facebook. ¿Puede ser? ¿Podemos tener fanpage de edición especial? Me parece que se acorde a la edad, al contenido. Sí. Juan Fandom.
Podemos. Por lo, la baja TikTok. Yo tengo 50 años menos, no sé de qué están hablando. Bueno, 50, escúchame. Hacele caso. Hacele caso a un viejo sabio. La movida está en Facebook. ¿Qué Facebook? No, bueno, seas el pillo. Este, primero quiso mostrarle la verga a Charo López. Sí. Lo pasamos por alto. Eso, hay cosas en este país. Por ejemplo, te doy un ejemplo, sin nombres propios. Yo voy a un laburo, me piden una explicación y digo, ay, perdón, tengo noni. Chau, despedido, hermano. Bueno, yo nunca dije eso. Yo no puse nombres propios, estoy dando ejemplos de la vida que están sucediendo. Okay. Yo digo, ay, perdón, tengo noni. Despedido. Alguien va al coso. ¿Qué haces, Juan? Vení. Mostrale cómo podés hacer con los dedos así a las Charo López. Las extremidades dijiste ahí, como que fue un pie y bueno. Es, el pie, igual... es un pie para un perverso sexual que no fue castigado a tiempo. Perdón, yo vengo a laburar con Marito Baracu, viste, como que la... Claro. Era otra, claro, era otra. Buen currículum, amigo. Le mandamos un beso a Marito Baracu, que la está rompiendo en Vorterix. Le mandamos un beso a Guille Casero, que es buena onda. A Guillermina Casero. ¿Por qué me metés a mí en la bolsa? Bueno. ¿Vos te trabajas ahí? Claro, es claro. Te mandamos un beso a Guille Casero y a Marito Baracu. Bueno, bueno, bueno. ¿Y vos estabas en ese programa? No, estaba en El Pedo de Dios. Que era claro, el anterior. Claro. Ese era más friki que este. Ese era más raro, ese era ese más cha-cha-cha. Era metía más... en una mesa en el medio y pasaba lo que pasaba. Era un claro. quilombo. Sí, ese era un quilombo. A mí me gustaba un poco eso. Perdón, aprovecho la dispersión general. 11-54-74-0668. Sí. Hay audios de la gente. ¿De qué programas recuerda y demás? No te adelantes, Rey. Hola. 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 Sí. Todo por dos pesos, buenísimo, sí. con sí. Capusotto y cha-cha-cha con Alfredo Casero, que en una hace de un reportero o algo así... Que habla en inglés y termina el video que sí. se cae para atrás de la silla, no. Nah. Lo mejor de la TV. Yo me volvía loco. Los jueves hacía el curso de ingreso al Nacional de Buenos Aires. Spoiler alert, no entré, fui al normal 6. Mm. Y volvía rápido, cursaba la noche. Y no llegaba, sabía eso. No, no sabías. No sabía. Me faltó 1.27, creo, para entrar. 3.27. Y llegaba rápido los jueves y quería para ver la apertura de Cha-Cha-Cha de Vaporeso, que eran todos unos obreros que cantaban la canción de la marcha de Vaporeso, qué sé yo, y a lo último él subió una escalera y salía, que eran como en el norte, estaba grabado, no sé. Bueno, sí, no sé, una mina. Y de repente salía por una alcantarilla en América 2, se sacaba el mameluco y entraba como corriendo a hacer el programa. Qué lindo se veía, ¿no? Ese canal. Escuchá. Sí, ¿no? Sí. Es espectacular. Los fans de Casero son los vaporesianos actualmente. Sí, claro. ¿Te acordás? Sí. Sí. Lo vimos. Él hace poco contó cuando grabó esta canción, que fue y consiguió la orquesta y qué sé yo, y que puso un montón de plata solo por el gusto de tener esto bien grabado. Que se escucha bien. Espectacular. Productor de Cha-Cha-Cha, Nico Repeto. Nico Repeto es de La Idea. Nico Repeto fue el que de repente veía los crudos de los sketch, que por ahí grababan improvisado con una idea madre, grababan 40 minutos de sketch. Y Nico Repeto dijo, che, esto no se sostiene así. Entonces, él fue el que dijo, bueno, van y vienen. Vemos 3 minutos de un sketch, corta, vemos 5 minutos, va otro sketch, vemos 5 minutos, claro, los elipsó. Es el que termina haciendo que sea un zapping. Un zapping donde de repente, bueno, había cosas que eran continuadas, que era, por ejemplo, el fakir de Diego Capusotto, que estaba en el medio, que era como un fakir que sufría, y Peperino Pómoro. Pero sí. Después Matías Modelo, que era... Un personaje casero que era espectacular. Ese es muy gracioso. Ese es muy increíble. La familia Cubrepileta. Y la pareja que hacía Vivian y él, que se dormían, estaba en todo el capítulo recortado. 11-54-74-0668. Tenemos otro audio que dice... ¿Cómo va? Para mí uno de los mejores programas que veía era PNP. Sí, perdón. Ahí con Raúl Portal y Federica Pais. Sí. En la época que Sofovich y Portal estaban peleadas, para mí era lo mejor. Sí. Que lo guardaban con la pata de palo y todo. Sí. Había muchos chistes, de hecho, en GP Producciones, que era la productora de Gastón Portal, que después la vendió al exterior, había un dibujo, como una foto intervenida de Sofovich con una pierna de palo, que estaba ahí en la sala de editores y demás. Terrible. Ahí me llaman para hacer, si quería hacer unos dibujos animados, en un programa que hicieron después de PNP, que lo conducía Mariano Yudica y 3 conductores más, que se llamaba Televisio, que fue un antecedente de Televisión Registrada, que es de Birds, que es la competencia. ¿Televisión Registrada de Birds?
Televisión registrada es de Vir. Claro. Pero ellos no llegaron a convivir los dos programas, TBR sí, y PNP. Sí, que de hecho se pegaba, sí, se pegaba, claro, decía que era una copia. Pero PNP siempre era más de bloopers. No era tanto, no era editorial. Claro. No era editorial. No hacían. Al principio TBR era de bloopers, después lo llevaron a lo político. Y lo loco de TBR es que en un momento TBR convivía con CQC y TBR era muy anti-kirchnerista. Muy anti-kirchnerista y le pegaban a CQC porque CQC era muy kirchnerista. Y después eso se revirtió. CQC se puso muy anti-K y TBR sí, muy K. Que siempre son cosas que me sorprenden. Como qué pasó en el medio, digamos. Como, o sea, que PNP tenía un juego que era espectacular, que era de continuidad. Veía series tipo Son de 10 y pasaba a Florencia Peña con un vaso acá. Y, decía, y volvía a pasar después en otro plano el vaso de la otra mano. Entonces vos te decías, ¿cuál fue el error de continuidad? Y vos te quedás eso y al final te dan la solución de qué era. Y era, a veces, espectacular sí, eso. Bueno, dicen los editores de video que el error que más salta en la isla de edición es la continuidad formal, que es tener un vaso acá y después tenerlo acá, o tener una corbata o unos anteojos y después no tenerlos. Y en el cine el error que más salta es el de continuidad actoral, emocional. Claro, no, o la emoción, si el actor entra como enojado y en el plano sí, siguiente está como medio alegre, es como, che, ahí me saltó algo en la narrativa. Y también lo que suele pasar es en la escena de, ¿cómo es que se llama? Referencia, sí, que muchas veces vos si prestás atención vas a ver que el actor está hablando y no se escucha que habla. Eso me, ¿no? Sí. Porque está enfocando en realidad al otro. Porque se usa, sí, eso se me usa pasó. De referencia. El otro día vi una película en la que yo actué que se llama Re Loca. Sí. Está en Max, que es una película de Natalia Oreiro y Diego Torres. ¿Qué haces ahí? Y Jimena Cardi. ¿Sos cura? Yo hago de un amigo de Jimena Cardi que los casa al final a Diego Torres y Jimena Cardi. Spoiler alert. Hasta ahí. Esa es la canción. Ahí así termina la película, con Natalia Oreiro manejando así. Y escuchando esa canción, mirá. Re loca. Veanla y van a ver que es así. Bueno, y el otro día la veo, yo nunca la había visto porque la vi en cine y viste. Para, ¿podés hacer un poquito más? De sí, claro. A ver. ¿Celeste Carballo? Sí. Y, y veo que en el plano de referencia estoy yo en silencio y se escucha que hablo. Sí. Ah, bien. Lo que pasa es que, bueno, también aprovechás eso en la edición para cortar las escenas, ¿no? Si claro. Tenés que, bueno, que vaya un poco más rápido. O por ahí yo lo dije bien en una toma, pero justo sí. Jimena Cardi estaba estornudando o estaba tipo haciendo esto. Ah, sí. Jimena Cardi es muy... ¡Aguanté! ¿Qué se hace eso? No la vi nunca. ¿Está en la floranga? ¿Qué? ¿Está en la frutera? No es todo así. Ah, bueno. 11-54-74-0668. Hay más audios. Programa de televisión que te acuerdes, que te hayan marcado. A ver. Hola. Había un programa que salió con Casero en el Canal 13. A todo color. Un programa. 9, 10 de la noche. Era como el prime time. Ah, no, otro. Se llamaba Casero a todo color. Sí, sí. Duró un solo capítulo. Sí. Estaba Casero, creo que estaba Leticia Bredi. Sí. Diego Ripoll. Estuvo bueno, pero bueno, uno solo. Anuncian la vuelta de Casero y Leticia Bredi. El chabón se obsesiona con que quiere que en el primer programa haya... Un elefante. En el estudio. Diego Ripoll también. Diego Ripoll estaba. Codevila. Le mandamos un beso a Ripoll, sí. Es un capo. Codevila, Coco Fernández, Adrián Suárez le dicen, un elefante, Alfredo, ¿te parece? No sé qué. Igual lo rebanco a era un acero, elefante, ¿eh? Me encanta. ¿Y si puede pedir? En esa época se podía pedir un elefante, no sé qué año era. Sí. ¿2000? ¿Dos principios sí, de los 2000? Estaba difícil conseguir un elefante. Fue lo último que... Se usaba aparte tener animales en el estudio. Ahora, la típica, la del elefante. Y hicieron un elefante 3D y apareció el elefante real también. Ok. O sea, como que, bueno, hacemos un elefante 3D. Ah. Viste que Casero siempre tuvo mucho vínculo con la animación. Tenía mucha cosa, ya que había dicho Monty Python antes, como mucho collage, animación. Sí, esa onda tenía. Esa onda. ¿Le invitamos a Casero? Dale, mandale. ¿Le escribo? Sí. Pero estaría bueno, tal vez, ¿no? No sé. Nunca se sabe. Nunca se sabe. En comedia la contrarrompió. Conmigo estuvo redivino, pero qué sé yo. A ver si... A mí me gusta, a mí lo que me gustó de la entrevista de Comedia de Casero es que escucharlo hablar de comedia, sí, de la música, de sí, cómo se hacían los sketches, de las cosas. Sí.
Él quedó muy enojado de esa última experiencia en Canal 13. Al menos en las entrevistas que lo escuché, sí. Pero él después trabajó un montón en Canal 13. Hizo Farsantes, hizo mil películas con Suárez, hizo Culpables. Era buenísimo. Vulnerables, Culpables, Farsantes. La película la de 2 más 2. 2 más 2 que la rompe, que está con está Paul Galini, que son unos... 2 más 2, ¿la viste? Pero fue después de eso. Felicidades. Felicidades. De Lucho Bender. Sí. Está remasterizada, Felicidades, Lucho Bender. Qué buena película, a mí me encanta. ¿Fue antes o después que hizo todo eso? Antes. De todo color. Farsantes lo hizo después. Farsantes después, pero no que hizo la rompía. Mucho más después. Tenemos otro audio. A ver. Ay, ay, ay. Hola. Me encanta hablar de esto. Lindos, acá en Uruguay. Hola, linda. Pasaban un programa que se llamaba Escenas de Casados, que eran como escenas de tres matrimonios, uno joven, otro más viejito y otro más viejo. Y nada, era muy bizarro. Y ahora pienso que podría haber sido perfectamente un invento de Un Mundo Maravilloso, como uno de esos flashazos increíblemente hermosos que hacían ustedes. Algo debemos haber hecho, gracias. Bueno, gracias. No, gracias a vos. Gracias. Nosotros hicimos un podcast antes con Charo López, Adrián y Alexis, un original de Spotify que tiene 240 capítulos. Sí. De 10 minutos de duración, a veces 8, a veces 7, a veces 11. Y a veces me obsesiono... Yo no sé si me gustan todos los capítulos o si me gusta un capítulo completo del podcast, porque es muy demandante de atención. Sí. Por ahí, un poco como el primer edición buenos, especial. Hay buenos capítulos. La edición especial del año pasado, muy demandante de atención, como no lo podías poner para cocinar. Los primeros, tal vez. No era la idea tampoco. El último programa, no sé. No era la idea. Era como para prestar atención. Algunos sí. Yo no sé si la gente, viste, se siente a ver el streaming así. No, tenés que... Depende del streaming. Sí, no sé. A mí me gusta prestar atención. Pero a veces, si lo estás viendo en el teléfono, por ahí minimizás, ¿no? Como que haces así, minimizás un segundo porque tenés que responder algo y de repente te perdiste que entró un chino y le pegó una patada a Martín Dolina. Claro. Que en paz descanse. Sí, el chino. Che, ¿vieron la nota de Martín Dolina en Infobae? Sí, sí, la recontra creyó. Pero aparte, ¿por qué dice que trabaja acá? No está más no acá. No dijo que trabajaba acá. No dice, ya me fui de edición especial. Me fui porque quería... La grabó el año pasado. ¿Vos sabés algo, Magalí? No sé nada, pero si mal no recuerdo, es como que la pregunta le dice eso y él no lo niega. Claro, pero es raro. Es raro que no diga, no, ya dice, no estoy. Y en edición especial, y él tendría que decir, fue un ciclo muy lindo o fue un ciclo muy feo. Y tal vez está cobrando todavía. ¿Vos decís? La tuya. La tuya. Hola, la tuya. Sí, hola, tuya. Por eso, que no llega. Bueno, la tuya, pero no sé cuál es la tuya. No, no, no existe la tuya como concepto acá, Pasquini. Qué hambre tengo. ¿Será un che, nochi? De paso, rellenate el dispenser, Pasquini. ¿Será un nochi? ¿Es un noki? ¿Nochi? ¿Es un noki? Hay otro audio, por favor. Programa Yo creativo a la madrugada era un planazo. Pero eso no es un programa. ¿Cuál? Sí. ¿Programa de humor? No dijimos de humor. Show creativo. No, programas en general. Ah, tenés razón. Tuvo muchas épocas ese programa. Y era un Kavak progre. No, un Kavak que no sabíamos. Para mí, en mi imaginario era progre. En esa época. El Kavak, cada uno arma el Kavak. El Kavak que quiere. Es un Kavak a la carta. Pero pará, mirá. Yo no me meto. Yo no hablo de la ideología del otro. Yo no hablo de la ideología del otro. Pero... Fachero, Kavak. Oh, mamma mía, ¿eh? ¿Qué tipo hoy fachero? En también, hoy en día también. Cugis, hincha de Quilmes. Lo sí, eso es verdad. Ah, bueno, es el único que tienen famoso. ¿Está con nosotros? Es el único famoso de Quilmes que hay. No, no. ¿Quién no, más está? ¿Quién no importa, investigalo, pero sí hay. No hay más. Es el único. Las gemelas de fugitivos. ¿No te las acordás? Sí, boludo, pero no que? Son famosos. ¿No te las acordás? ¡Que no! Sí, no. Pero no son famosos. El mono de Capanga. Ah, bueno. Bueno, ese está bien. Te domó. Domado. Cine. Era con Tepuchito. No mearlo. Cine Puchito. Le llenó la cara mierda. De dedos. Pero no dije mal tampoco. ¿Quién más? ¿Destruyó? Aníbal Fernández. Domado. Aníbal. Destrozado en segundo, zurdo. Pero no es una competencia de nada. Yo digo que era el único que yo conocía de Quilmes famoso. Escucha. ¿Y vos? Bah. Ah. Dame otro, por favor. Recordando un programa viejo que mi papá actuaba. Eran los Juegos del Terror. Mi viejo era el Conde Atilio. Pero tenés que hacer reír y te ganás un auto. No, no sé si se el viejo de este chico era el Conde Atilio. Guardame el número. ¿Por qué? Te voy a decir una cosa. ¿Es de Robocopia? Sí, no, el terror, acaba de decir. El Coso del Terror, pero hubo varios programas. Cuando nosotros hicimos en Últimos Cartuchos hacer reír a Migue, después hacer reír a Pirulo, qué sé yo,
es un robo a eso, al conde Atilio, que estaba un conde serio, que era el papá de este chico, sí. Que estaba muy serio, parado así, y era, haga reír al conde. Entonces estaba el conde ahí y lo trataban de hacer reír. Pero preguntale, Maga, preguntale por audio si... ¿Quién lo tenía que hacer reír? ¿Sí? Porque no me acuerdo de eso, si eran humoristas que iban ahí o lo tenía que hacer reír por tal, la gente. Teléfono. No, llamaba la gente por teléfono y lo tenía que hacer reír. Y preguntarle si está entre nosotros el conde o ya partió. Es más, invítalo a salir. Listo. Armen algo, conózcanse. 11-54-74-0668. ¿Hay más audios? ¿Les gusta esto? Yo estoy copado con esto. Dale, guachito. Sí, dale, dale, por favor. Hola, chicos, buenas noches. Yo miraba cuando era chica... un programa que hacía Gasalla. Sí, no sé cómo se llama el programa, no me acuerdo, pero que hacía sketch de diferentes personajes. El Palacio de la Risa. Sí. Tipo Soledad Solari. El Palacio de la Risa. Hubo más, tuvo distintos nombres. La vieja esta, que estaba en silla de ruedas, Marta. Eso fue después. Bueno, la abuela, espectacular. Canal 9. Sí, estaba buenísimo. Eso sí era muy dark. También un nivel de producción desmesurado, las máscaras. Las máscaras eran increíbles. Estaba Bárbara Dunworry. Y la versión de Canal... qué olorcito. La versión de Canal 13 tenía unas intro, unas presentaciones con una producción espectacular también. Bueno, obviamente, bueno, digo, esto te lo dice cualquier persona que labura en tele, hablas con cualquier ex Videomatch o ex CQC o no sé, y te dicen que había mucha guita para producir. Sí. Sí. ¿Vos viste lo que hacían con Tortonese y Urdapilleta? Sí, claro. Bueno, eso tenía mucha, pero mucha movida. Hay uno que vi el otro día que era un barco en el medio del océano. Había un barco, o sea, se movía un bote en el medio y era de una noche, era como muy zarpada. ¿Saben qué es esto? No. ¿Qué? Es pizza a la pala, que tiene un formato de pizza rectangular. ¿Sabías eso? ¿Vos pediste decirlo? No, pero dije, me tiré sobre la granada. No, está bien. Pizza a la pala, che, está muy rica. Son pizzas rectangulares y se puede combinar hasta cuatro sabores en una misma pizza. Una de las pizzas que le mandamos se llama Cuatro Estaciones. Tiene masa madre y locales en Cava y provincia de Córdoba también. Che, muy crocantita, llegó bárbara. Che, a Bart agradecemos porque estamos así como en una charla. Pizza a la pala con doble L. Ah, güey. No es a la pala. No, es a la pala. Como si lo dijera Donato Di Santis esto. Alas a la pala. Donato Di Santis. Sí, buena persona. ¿Es famoso en Italia o no lo conoce nadie? No, nadie. Nadie. No es famoso, es Gino Reni. Es el mismo concepto. Es como Anamá Ferreira en Brasil. Es el mismo concepto, vienen a robarnos la guita. ¿Te arruino la jornada? Sí. Gino Reni está muerto. Ay, no, qué gracia. Un dato muy lindo, Gino Reni hacía fotonovelas, así de galán. Fotonovelas. Wow. Gino Reni. Me encantaría ver una de esas. Gino Reni está muerto y lo homenajeamos así. ¿Cómo es? Es una excusa para seguir comiendo en silencio. Pinza, habla, habla. Che, es rico, en serio, Yo hablé por Zoom con Sinan. Contalo, por favor, contalo. Pará, esta anécdota es espectacular. ¿Sabías eso? Yo hablé por Zoom con Gino Reni. No, pero contáselo a la audiencia, nos está contando un chabón random. Bueno, alguien que no lo vea. ¿Vos sabías salir eso? ¿Lo sabés lo de Gino? No. Durante la pandemia hacíamos unos Zooms, Miguel Granados, Marcos García Santillán, amigo mío, editor de ESPN. Edita Playroom. Y edita el programa Playroom de Miguel. Y estábamos en Zoom, cada tanto nos juntábamos a charlar un rato, como hacía la gente que no sé, que se veía todos los días, pero de golpe se dejó de ver. Entonces no se transmitía en ningún lado. No, charlábamos. Era una charla entre ustedes. Era una charla de WhatsApp. Ah, no era un programa. Ni por Zoom, era de WhatsApp. ¿Cómo andabas, qué sé yo, cada uno con un vino o con alguna otra cosa? Y estábamos charlando. Y de golpe Miguel dice, ¿lo meto Gino? Creo que está el video aparte. Y de golpe vemos, llamando Gino Reni. Medianoche. 1:30 a.m. De la madrugada. Día de semana. Y se ve, no sé cómo hacerlo. Pero un plano así, de cara, de Gino en la cama. Para mí no sé qué lo tenés que hacer. Así no sé cómo hacerlo. Okay. Adelante la cámara. A ver, es una de las cinco. Ahí va.
estaba vivo Gino René. Sí, si no. Si no te cagás todo. ¿Y por qué íbamos a llamar? Estaba muerto. Como una ouija lo tenías que llamar, boludo, si no. Bueno. Qué rara pregunta. Y cortó, vio eso y dijo, yo acá no tengo nada que hacer y ni saludó nada. Y te llamo de la risa. ¿Sabes dónde vivía? Imagínate si sos Gino René. De golpe te aparecen tres pelotudos mirándote. ¿Sabes lo que. ¿Dónde vivía Gino René cuando vivía? Enfrente de la casa de mis viejos también. ¿En serio? O sea, en la esquina estaba la casa de empanada de Janina Silly. Y a mitad de cuadra Gino René. Le comía, sí, y era cliente de. Claro, porque es medio. Ahí pedía empanada. ¿Eh? Un tipazo, ¿eh? ¿Te hacía reír? Sí. ¿Te hacía reír? Tuvo sus momentos. En Bañeros me encanta. En Bañeros me encanta. ¿No te gustaría que Bañeros la dirija Wes Anderson? No. Te dije lo que pensaba. Como que no sé. Que no dirija nada, Wes Anderson. Que no dirija más nada. Ni Bañeros ni nada. Basta. Te vaya a dormir. Basta, Wes Anderson. ¿Hacemos un especial de Bañeros? Sí. Yo hice, pará. Buscá en. Lo podemos poner al aire esto. No, no te lleves esa que quiero comer una porcioncita. Yo me quedé con hambre, ¿eh? Placa. ¿Estás loca? Ya, Pando se comió seis. Pisa la pala. No, te estoy jodiendo. Es todo para la primera. No, en la primera. No, viste la gente que se defiende. No, no. TV Pública, YouTube, Emilio Dizzi se enoja con Martín Garabal. Malísimo. Emilio Dizzi. Martín. Mirá. ¿Cómo va? ¿Nos van a bañar o? Gente. ¿Cómo va? Dios mío. Por favor. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Yo muy bien. Muy bien. Bueno, ayer no vine. Sí. Y se sintió en la calle. Me dio muy bien el programa. No, para, escuchar una cosa. Había menos gente en la calle. Había menos gente. Me dijeron que bueno que no fuiste. Pero bueno, estaba armando lo que es un proyecto cinematográfico. ¿En serio? Sí, de alto nivel. Muy bien. ¿De qué se va a tratar? Y bueno, el look lo dice todo. Es una peli en la playa, con artistas, con humor. Los guardavidas más locos del mundo. No. Un proyecto de cine que se las trae. Esto te demuestra que es difícil hacer comedia en la tele. Sí. Guardavidas, sí. Bañero. Viste, en la Argentina es igual te arremaba. No seas ignorante, te lo pido, please. Bañero. Guardavidas es otra cosa. Después vos querés hacer humor en la playa, en la costa atlántica. Sí, sí, me deja ya. Se hay algo ahí, ya está. Un tiburón, pasa una mina rellena. ¡Lechonas! Va a ser una cosa que va a dar que hablar. La verdad que te pido, por favor. Se hizo hace 20 años. ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué es eso? Los bañeros más locos del mundo. Está, no vas a comparar esa porquería con este cine. No, de no, no, no. ¿Porquería? Sí, no te vamos a permitir cine. Que le digas porquería a los bañeros más locos del mundo. No. Película. Ay, es una lista, para Dios. Todos nosotros. Cuando dije. Por favor. Sí, sí. Sí, es Emilio, todo sí. Tuyo, es todo tuyo, Emilio. Sí, sí, sí. Es todo tuyo, Emilio. Hay una película en proyecto de él. Sí. Que es Los bañeros más boludos del mundo. No. Era música que ponen en el programa. Quería quise decir buena. Una peli muy buena. ¿Sos vos, Rosa? Muy buena. Porque acá también voy a convocar. Quiero a Gino René, Paolo el Rockero y Franchella. Los tres, los que más se lucen ahí en la peli. Es terrible. Bueno, vamos a tomar una prueba como aquí. Ah, a ver cada, si cada con el problema no puede ser igual, ¿no? Mirá que es el detector de estrellas. Bueno, está ahí, está ahí. Detector de estrellas. Ya estaba con el problema de mano puesto un poco, Emilio. Sí, no. La gráfica de ese programa era el mismo del frente de izquierda, ¿viste? ¡Sí! ¡Es verdad! Manuela Castañeira. Sí, es verdad, el fit. Y lo veía la misma cantidad de gente. Escúchame, ¿te gusta? Para, ¿te gustaba? Tuvo el mismo impacto en la sociedad. ¿Tenés que hacer chistes todos los días, que algo distinto? ¿Te ponía mal? Yo sentía que. O sea, estaba Juliana en este programa también. Gatas, la de Miranda. Juli Gatas. Y cuando estaba ella, yo estaba aliviado, ¿viste? Como que decía. Y estaba Korowski también, el notero. Cuando estaba ella, sabía que alguien se estaba riendo de lo que decía. Si no, no. No podía, pero. O sea, Recondo es un compañerazo. Sí, Rufa también, todo bárbaro. Pero es como que el código era otro. Entonces yo estaba muy. Me costó. Sí, no debe ser difícil eso. Me recostó.
Pero pasó en un... Aparte es como, bueno, ahora hacerme reír el tincho. Bueno, si vos ves la presentación, ¿querés la pizza? Estás mirando tipo... ¿Qué cosa? No, yo quiero la de tomate. Llévense la pizza porque no se está diciendo. 11-54-74-0668. Era como lo contrario del conde. Claro, yo estaba para hacer reír. Sí. La presentación estaba recondo y dice, y nos vamos a divertir y mucho. Y yo tipo, por favor, no digas esto. Porque aparte no hacías de reír a nadie. No. A nadie. Un día me sacaron ¿viste el cielo y el infierno de Clarín? ¿En serio? Me pusieron en el cielo por un chiste que hice. Bien. Como que habían venido unos fans de Star Wars y había como una cabeza ahí. Dijeron, ¿y esa qué hace? Y yo dije, esa es una máquina de Nespresso, dije. Como si te dijera un chiste así que... Bueno, chiste malísimo. ¿Es el que recortaste que tenés en un cuadrito en el baño? ¿En tu casa? ¿Te imaginas? ¿Orgulloso? No. Que vos a la gente cuando llegas a tu casa le decís... Mira, el cielo y el infierno. Che, una cosa. Vamos a seguir ahora con lo de los programas de televisión. Sigan mandando audios, los vamos a ir escuchando. Retomamos el tema. 11-54-74-0668. Pero quiero probar este juego que trajo Leo Pagini. ¿Me contás, Leo, en qué consiste el juego, por favor? En 2 minutos. En 30 segundos. Leo, a ver, Leo, ¿me explicás para gente que está en la casa y que es presumiblemente muy idiota y que no entiende absolutamente nada, Leo? ¿Me puedes explicar un poquito de qué la va este juego que te mandaste, chabón, que sos una bestia, que cuando entras al coliseo de los juegos, Leo, te plantás como un emperador, Leo, y decís, tengo este juego, Leo, ¿y de qué se trata este juego, Leo? Simple. Una imagen, no se ve quién es el protagonista. ¿Quién tiene algo de esa foto? Okay. O quién tiene esa foto, o quién tiene tal cosa. Tenemos que adivinar quién es. Tenemos 3 opciones. Juegan ustedes. Yo lo tengo acá. Voy a oficiar un poco de... O sea, yo no tengo las respuestas correctas. No. Vos sos el que tiene las respuestas correctas. Está la foto. La resolución. Donde se descubre. La resolución. La resolución en la siguiente imagen. ¿Podemos ganar más puntos si no agarramos las opciones? No. Vos ya tenés un punto por haber adivinado, haberte arrimado, haber arrimado el conchín para ver cuántos seguidores tenía Dana Flaiser. Y vas a seguir sumando edición puntos. A fin de año te dan un bonus en la empresa. Ah, bueno. Sí. Que puede ser, un grupo, por ejemplo, puede ser un chipaque sobre de la cafetería del marido de Mica Vázquez. Puede ser comida para perros del perro Nico Quiato. ¿Tiene su propia comida para perros? No tiene su propia línea. Ah. Pero no sería algo lejano que aparezca Nico con su propia línea de comida para perros y que la coman los empleados. Y comida para streamers también podría tener. Comida para streamers. El streamer es muy del cheddar, para mí. ¿Sí? Sí. ¿Vos lo decís como streamer? Mira, para mí cada como streamer te digo, para mí cada canal de stream tiene como su comida. Sí. Asociación libre. Este lo hicimos, ¿sabes? Con pizzas. Por ejemplo, sí. ¿Qué comida es Blender para vos? No comen. Qué fácil son esos chistes, Dios. bueno, no comen. ¿Gelatina? Comen choripán. Empanadas. Choripán. Locro. Choripán está bien. Olga para mí es hamburguesa con cheddar. Sí, son muy cheddar. Olga es muy cheddar. Y chisitos. Chisitos mal. Sí. Urbana Play puede ser sushi. Sushi. Giosas. Giosas. Giosas, sí. Avocados toast. ¿Acá qué es? ¿Acá? Acá puede ser papa con cheddar. ¿Y pizza? No puede ser pizza napolitana. Acá lo que quiere. No bajamos línea. Acá cada uno come lo que quiere. Ah, hay algo de eso que está bien, Leo. Anotala. A ver qué hay en el tupper. ¿Qué? ¿Radio con vos? ¿Radio con vos? No sé, pero es una comida entre caliente y fría, más o menos. ¿Radio con vos? ¿Qué comen en Radio con vos? Ensalada César. Claro. Ensalada César, sí, ensalada total. César, sí. Ale Berkovich ahí esquivando los croutons. Sí. Ernesto Tenenbaum. Ernesto Tenenbaum, una pechuga de pollo. ¿Y en Neura? ¿Neura? No comen. Tampoco comen. Bananas. Igual que el otro. O milanesa, una milanesa. Para mí, Fantino es de las comidas tradicionales simples. Toman champán para mí. Ah. Sí, champán. Eso, toman champán. ¿Vorterix? Vorterix tenían todos los auspicios de Vorterix cuando estaba en Vorterix eran tipo sushi rock, tipo todo era con rock, donas rocks, rocking dons, tostados del rock.
Muy bueno. El tema cuando estás en una radio, esto ese vos decime antes de entrar de lleno al juego, que te llega comida por canje. Las radios consiguen para los talents, pero también comen los operadores, los productores, comida por canje. Los lunes llegan unos crepes, los martes unas hamburguesas, los miércoles un coso. Y las primeras dos semanas sos fan de toda la comida que llega. Como decís, sí, hamburguesas de los martes, no sé qué. Bagels, en una época eran los bagels. Eso comían en metro, bagels. La tercera semana, tipo, desprecias. Todo te parece un asco. Porque como que hay algo del sabor que, tipo, no puedes comer todos los martes un bagel, que lo comes medio apurado. ¿Entendés lo que te digo? Yo creo que. No lo pinto como un drama, boludo. yo creo que está equivocado. Para mí, pero, ¿o no? Pero yo cada vez que voy a Urbana hay comida. Pero vos toda, sos... y quiero comerla toda. Siempre. Pero vos porque todavía no te pagan en Urbana. Puede ser eso. Entonces, llevarte algo gratis. ¿Entendés lo que te digo? Me llevé un monitor el otro día. Se llevó una suculenta. Una suculenta. ¿Otra vez? Sí, me llevé para hacer hijitos en casa. ¿Quién tiene esta foto? Entramos de lleno al juego de las conjeturas. A ver. Juego traído por Leo Pasquini. La mano derecha de Benja Brau. Magalí Abramovich, Leo Pasquini. A ver. ¿Quién tiene esta foto? Vamos a ver, pantalla. El juego sería ¿quién tiene esta foto en su? No, ahora te digo. ¿Quién tiene esta foto con el cuadro? ¿Lo podemos ver, por favor? ¿Quién tiene esta foto con el cuadro de un? Ah, no, el suspenso es tremendo. El suspenso me está gorila. O sea, esa señora no está en la foto. No, ¿señora o señor? Señora tapando. No. Hay una señora tapando la cara. Sí, eso es un agregado de la producción para no poder develar. No entendía. ¿Quién tiene esta foto con el cuadro de un gorila? Vamos a jugar nosotros y por ahí en ediciones posteriores. Muy regio. Pero jugar a la gente. O fue un hotel, tal vez. O pueden mandar un audio. 11-54-74-0668. Ya, ahora. ¿Quién tiene esta foto con el cuadro de un gorila en sus redes? Y las opciones son... A ver. A. Wanda Nara. Dame un poquito de cámara, me gusta, para este juego, A. Wanda Nara. B. Soledad Pastorutti. Ay. O C. Guillermo Moreno. ¿Se puede hacer un poquito de zoom para ver detalles? No. En las redes sociales de esta persona, una de estas tres, alguien sube una foto. Es la red social Instagram, Leo. En la red social Instagram, propiedad de Mark Zuckerberg, quien está desarrollando Meta Humanos. Ok. Completa, ¿viste? Sí. Medio de comunicado. Sí, mucho. Detalle que no pedía. Quien tiene dedo martillo. Ah. Y una cuñada que se llama Silvia. Se le vence un plazo fijo uva en octubre. Estoy entre tres. Ah. Es un pelotudo hermoso este, A. Wanda Nara. B. Soledad Pastorutti. C. Guillermo Moreno. Si hay algún audio de alguien jugando desde casa, podemos escucharlo. Fue enviado al 11-54-74-0668. Y la gente desde casa, ¿qué dice, ruso? Es Wandy. Es Wandy. A ver. ¿Adrián? One Direction. Rápido. Soledad Pastorutti. ¿Alexis? Coincido con la 80. Y yo también digo A, Wanda Nara. Y vamos a la resolución de esta primera imagen. ¿Quién tiene esta foto con el cuadro de un gorila? ¡Y es Wanda Nara! ¡Perfecto! La verdad que me jugué para ver si... Pero sí, era una foto demasiado fina para... ¿Vamos con la 2? Sí. A ver. ¡Sí! El juego de las conjeturas. ¿Era un hotel eso o qué era? Sí. Era su casa. Era en África. Un hotel en África. ¿Cuánto sale Luca 200 a la noche? No. El hotel de ¿Más? ¿Pesos? El hotel de Nickelodeon en México. Puse un hotel de Nickelodeon con parque de atracciones. ¿Dormir en la casa de Bob Esponja? Que es una piña debajo del mar, $8,000 la noche. Dormir en una piña debajo del mar. No, es en tierra, Leo. Yo pensé lo mismo, pensé que tenías que estar durmiendo. Y tienen razón los dos. Durmiendo. ¿Quién tiene esta moto? Y vamos a la imagen. ¿Con qué lo taparon? Es un BMW. ¿Pero con qué taparon? ¿Qué hijo de mí? Es una pipa para fumar porro con forma de cara. Es para los asmáticos. Me parece a mí que es algo... Es el chufli de los asmáticos. A. Brad Pitt. B. Diego Leuco. C. Luis Lacalle Pou.
¡Qué lindo! Pues, este es más difícil. Sí. Este es más difícil. 11-54-74-0668, si alguien tiene un audio. Luis Lacalle Pou usa moto para mí. ¿Sí moto o bici? Pero para mí es... más de bici. ¿Quién eran los primeros? Me olvidé. Brad Pitt, sí. Diego Leuco, Luis Lacalle Pou. Para mí, la verdad, la mano hegemónica a nivel dios es de Brad Pitt. Yo digo que es Diego Leuco. Y bueno, yo voy con Lacalle Pou. A ver, a ver. La resolución. Lacalle Pou es el presidente del país Uruguay. Dámela. Era Brad Pitt. Brad Pitt, presidente de Uruguay. Suma, no. Nada que ver. Suma un punto Adri Lackerman. Hasta ahora tenemos. Me está gustando. Un punto Alexis, un punto yo y un punto Adrián. Qué bueno ganar, ¿eh? Qué bueno. Vamos saber con Brad una más. Pitt. Mucho mejor que perder. Vamos con una más. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene esos pelos en el pecho? Oh. Sacamos el graph que dice moto. Le taparon la cara no con... No entiendo esto, ¿eh? Esto es confusísimo. Es una ropa interior con forma es de elefante. Sí. No. ¿Quién tiene esos pelos en el pecho? Pueden jugar desde casa. 11-54-74-0668. La flaca Abramovich escucha los audios. Hoy toda de oversize. Y las opciones son... A ver, desde casa. ¿Alguien lo puede sacar sin opciones? ¿Alguien se quiere mandar sin opciones desde casa o desde la mesa? Yo sé quién es. ¿Vos sabés quién es? Obvio. Ah, ¿ya lo sabés? Estoy seguro. A ver, arriesga. No. A ver, ponchalo. Dale, arriesga cualquier cosa. Después. Quiero ver un poco la más mote. De la misma. Adri dice que es Esteban Lamore. Ah, podía ser, ¿eh? Resta uno. Alguien desde... El Ulisse. No, no sé, es el Ulisse. Para matarnos en un cuarto. Maga, desde casa alguien está arriesgando. ¿Quién es? Nadie se la juega. Las opciones son Emmanuel Harbilaire, que vino al programa el año pasado. Chico. Gran programa con Emma Harbilaire y Dillon. El programa se titula Jenga con Dillon. Mirá. Pero está... y se cruzan dos generaciones. Un Ilia Kuriaki, que va a presentarse en Niceto. El que no es el hijo de Dan, de Spinetta. No es el hijo de Dante, es el compañero de Dante. Por eso, de Spinetta el padre. De Spinetta Luis Alberto Spinetta, que te arruino el martes. Murió. Ya sabía. Por eso lo interpretó Julián Cartún, que es su heredero. En la serie de Fito. Y dijo, o sea, voy a hacer no, un disco otro. Que se llama Horta. O sea. Bien. ¿Es Homero Pettinato? Que vino al programa y la rompió. Es Homero. Temporada 2023 de edición especial. Vino Manuel Jolver, vino Melo Peteando. Y este nunca vino. Y lo podríamos invitar porque nombramos al padre hace un poco. ¿Es Nazareno Casero? ¿Quién tiene esos pelos en el pecho? Yo me la juego, a ver, dame un poquito más. El tatú, a ver. Complicado. ¿Cuál fue el primero? Emma Jorviler, Homero Pettinato, Nazareno Casero. Para mí es Emma Jorviler. Para mí también. ¿Cómo era? ¿Emma? ¿Nazareno Casero o Chiche Hellblum? No, ayuda. Chiche Hellblum. Homero Pettinato. A ver, hay un audio antes de Alexis. A ver. Es Kiki, el de la foto. Podía ser. A ver, hay otro. Un poco más armado, me parece. Es Emanuel, chicos. Sí, es Emanuel. Yo digo que es Emanuel. Puede haber coincidencia, ¿eh? Homero. Él dice que es Homero. A ver. Vamos a la resolución. Santi Bresti. ¡Era Emma Jorviler! Sí, muy estamos buen pecho, empatados. Muy buen pecho. Estamos empatados. Nosotros. Nena, 19 son tus años y tu colección. Tienes tantos novios como novias ha tenido. Radios. Formato radios. Radio. Streaming. Adri. Radios. Radios. ¿Y dónde están esas radios modernas? Me encanta. ¿Sabes lo que me gusta de esta canción? Creo que se lo dije cuando vino. Que en la canción, él dice, y que en la radio aparezca yo sonando Soy tu nena. Oh, nena, qué emoción pensar que por esto me pagan y yo te pago a vos. Pero él habla de, o sea, este es su segundo disco solista y él habla de la canción de su primer disco solista. Te gusta ver frutilla, mira. Te gusta ver melón,
y que por las noches en la radio aparezca yo sonando. Soy tu nena, oh nena, qué emoción, oh nena, qué emoción. Pensar que por esto me pagan y yo te pago a vos. Te pago lo que quieras, te pago la emoción. El otro día, re loca. También la, es la escena, es una escena parecida a cuando Alf roba un auto. Sí, absolutamente. Me encanta esa escena. Buena refe. Escúchame, el otro día en la red social TikTok me apareció una conversación tuya con Emma Orbiler sobre esta canción. Ah, sí. Me apareció en la red social TikTok. Sí, sí, sí. Me lo cruzo en un desfile de Revolver, la marca que me viste. Y le hago eso, le pregunto sobre la canción. Esta me encanta. Y ahora el programa dejó de ser de televisión y es repasamos la carrera de Emma Orbiler sin solución de continuidad. Vamos con el siguiente. ¿Quién tiene esta fucking parrilla? Ya no se dice más fucking, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿En inglés? Sí. No, pero la gente, viste que antes decía tipo... Ah, no, eso nunca se dijo. Siempre ¿no? dio cringe para mí, ¿eh? Sí. ¿Vos decís cringe o cringe? Yo no lo digo, lo dije para... porque estoy acá. Vergüenza ajena. ¿No tenés identidad por fuera del aire? No, sí, pero no digo esas cosas. Siento que estás muy lejos, boludo, hoy. No sé, yo me corrí porque la cámara me da acá, pero... ¿Quién tiene esta parrilla? Dame la foto. 11-54-74-06. ¿Por qué tapas con eso? ¡Juan! Bueno, este tuvo una búsqueda, este me gustó un poco. Ah, muy bien. Este me gustó, el otro no. Está muy mal este pibe. Ah, ¿quién es? ¿Adorni? ¿En serio lo digo? ¿Es Adorni? ¡Acertó sin pista! Lo vi esta foto. Mirá la cara que tiene. Está muy politizado, muy de izquierda. Es imposible olvidarse de esto. Sí, todavía no te puedes olvidar de nada. Mirá lo que es esas pro, boludo. Buenas con pro. La nuestra, amiga. Está bien, pero está trabajando. Va todos los días, habla, explica, pone la cara. La está rompiendo, ¿no? El otro día... No, yo te... no dije eso. Yo. ¿Dijiste que la está rompiendo, Adorni? No, yo dije que va y habla en la conferencia de prensa y doma a todos. Cine. Puchito, puchito. No estoy... Qué bien que estuve, ¿eh? ¿Te gustó o no? Estuvo bueno. Estás arriba. Gané este juego, me encanta este juego. Pará, quedan dos. ¿Hacemos todos? Quiero ganar. Y después puedo hacer una columna si quieren. Ah, bueno. Envalentonado el tipo. Sí. Goloso. Pelé. ¿Quién tiene esta foto en su feed? Mientras como... A ver. Una pizza de... Pizza a la pala. Doble L. Rica, ¿eh? Con doble L. A la pala. Como y cuadradas son. Sí. Con masa madre. A ver. Dale, vos. Categoría multiruto. Bien, buen chiste ese. Me encanta. Bien, Pando. Muy bien. Más de esto, menos de mostrarle la pija sí, a las invitadas. Menos pija más esto. Sí. Anota. Clase número uno. Hoy quédate que va a venir Kiki, me parece. No sé si tenemos tiempo, ¿Kiki? Son 10:30. Si viene Kiki, quédate, que los quiero cruzar. Dijeron que iba a haber un móvil. ¿Ah, sí? Sí. ¿Un móvil? Qué raro. Está en la rutina, pero. Qué raro, no. Sí, hay un móvil. No leo la rutina. Ah. No, eso no va a entrar. Ah. Así como viene la mano. Aparte, yo no lo conozco al tipo. ¿Qué es? ¿Es un pedido de producción el móvil este? Porque yo no. Es un pedido directamente desde arriba. ¿Es algo de marketing o algo? Arriba. Ah, viene de arriba. ¿Por qué no es el chabón que tuvo el quilombo con las criptomonedas? Viene brandeado. Tiene un esquema Ponzi. Ojo de dónde viene esa plata, ¿eh? Y bueno, por eso. Puede ser plata mala vida. Por eso. ¿Quién tiene esta foto en su feed? De Jedi. Y vamos, ¿eh? Jedi. Guido Zuller. 11-54-74-0668. Flavio Azaro. Puede ser. Brazos peludos. O Nico Occhiato. O sea, tres que la rompen en el stream. No, yo ya te digo. Guido Zuller, integrante de Patria y Familia, compañero de la casa. Flavio Azaro, que está con Presi y Duca en su propio stream, El Loco y El Cuerdo. Sí. Lo mejor de Flavio Azaro, tiene dos highlights para mí Flavio Azaro en su vida profesional, muy buenos, pero para mí que no soy futbolero, seguro los que son futboleros, el Yo me la cogía. Sí, muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Hablando de la mujer de un dirigente, sí. Alguien, sin saber que estaba al aire. Sí. Yo me la cogía. Y...
No, la cara es espectacular. La cara es espectacular. Meme. ¿Y cuál es el otro? Para mí otro que tiene... La nota cuando salió con Valeria De Gennaro, la ex de Nino Dolce. Muy buen título. No conocí esto. Le hacen una nota a ella y dice, el plan con Azaro, como la, tuvieron una cita y dijo, era fideos con manteca y ribotril. Sí, es muy bueno eso. Y yo no sé de qué se queja la flaca. Me parece un gran plan. Sí, no, a mí mi momento favorito de Azaro es cuando salió los The Best, no, en el Balón de Oro. A Messi le muestran, después de ganar, se gana el Balón de Oro, después de que sale campeón del mundo, y le muestran un video de los que hablaron mal de vos a Messi. Ah. Y entre esos estaba Azaro diciendo como, mirá, lo que decían de vos, ahí están. Y le muestran ahí, o sea, salió todo el mundo. Muy famoso se hizo. Los cracharon. Sí. A Azaro y a todos los que hablaban mal. Mucho, sí. Y pero no se puede criticar a Messi. ¿Y quién es el de la foto? ¿Quién es el de la foto, perdón? Ese, yo ya dije que... ¿Quién es? Azaro. Ah, Guido. Nico Quiato. Y el ganador es Resolución. Nico. Mirá, perdón. Qué mirá los foto. Brazos peludos que tiene. Perdón, primero muy peludos los brazos. Sí, muy peludo. Yo no veo acá los brazos. Eso. No, no tiene la cámara de tapa. Me jugó en contra. Segundo, la cara está muy naranja. No sé si se sopleteó con eso Natural Bronze o algo. Está muy naranja. Pero es sexy el guacho, sí. ¿Eh? Sí, siento que podría estar en una serie de Star Wars. Sí. Nico. El universo Star Wars. Como un Star Wars tipo como que se acerca a Darth Vader y dice, sos retoxi o tenés un punto. Sí. ¿No? Es impedido. Sí. Como si Nico hablara así en realidad. Habla de un montón de cosas, pero... Entra Mommy Jardine y dice, tenemos que hacer la resistencia. ¿Qué pasó? Y así. El viernes voy a estar en Nadie Dice Nada. Lo tiro así, el viernes. Era Nico Quiato. Quedan dos. Vamos rápido. A ver. ¿Quién tiene estas? ¿Qué es esto? ¿La rompió este juego? Ahí termina. ¿La rompió este juego o no? A mí me encanta el juego que trajo Pasquini, ¿eh? ¿Quién tiene estas? Y no sé. ¡Oh! Y bueno, estamos continúa en la misma la línea de línea de las Star Wars. Esas que tienen tantos episodios muy interesantes. ¿Opciones? Fedeval, Mario Pergolini, Elon Musk. Ya te digo. Es un talle chico para Mario. Sí. Pero es Mario el fanático de Star Wars, ¿eh? Pero yo no, creo que Fedeval puede yo ser. Voy con Fedeval, sí. Fedeval. Para mí es fanático de Star Wars. ¿Es muy fanático de Star Wars? Para mí es fanático de la concha y de Star Wars, en ese orden. Quiero ver la solución. Chupar. Él dijo. Él lo dijo. Él lo dijo. Él lo dijo. Se le perdió un Boba Fett ahí en la foto. Ajá, ¿sí? Sí. A ver, a ver. 11-54-740-668. Fedeval, Mario Pergolini, Elon Musk. Yo digo Fedeval. Mario. Mario. Fedeval. Fedeval. A ver si Adrián pierde la delantera. La resolución. ¿Cómo sabemos? A ver, ¿cómo ¿cuál era? ¿Cómo es el feed? ¿Cómo hacemos? Buscar una en el respuesta. Feed, ay, Dios, ¿cómo se soluciona esto? La puta madre. ¿Cómo hicimos? ¿Qué onda? Yo, porque una vez grabé una cosa con MP, como le gusta decirle a mí. ¡Oh! ¿Sabes qué? ¡Ganó Adri! ¡Pica en punta! Yo le decía siempre. Y dice: Miss Hashtag Crocs. Me negué muchos años a usarlas, puntos suspensivos, pero ahora me gustan. No sé si mis pies cambiaron de gusto o fui yo. ¿Crocs sí o Crocs no? Ay, Dios, qué simpático que es Pergolini en las redes sociales. Es su mejor faceta para yo mí. Yo lo conozco en persona y también es simpático, ¿eh? Tiene lo suyo, pero es simpático. Bueno, cada uno hace lo que puede. Pero... Subió Instagram de Pergolini. El primero de febrero subió un video mostrando cómo se está remodelando Vorterix. El 29 de enero... También subió de la remodelación de Vorterix. Y antes del Vorterix. En una época hacía comedia en Instagram. Ahora me parece que también, ¿eh? Era como... Ah, no, es involuntaria. Trabajando en nuevos colaboradores, animadores. Acá mezcla animación. Porque está muy metido con la inteligencia artificial. Nacho del Corral se fue del programa. ¿Me jodes? ¿En serio? Sí. Dejó el programa, abandonó, hizo todo un descargo así. Che, gracias por todo lo que me dieron, no sé qué. Pero voy a emprender un nuevo camino que andás a ver qué será. Para mí va a ir a otro lugar. Y sí. Porque es un chico. Y bueno, le mandamos un beso a nuestros ex compañeros sí. De Vortex. Era, bueno, está muy arriba Adri. Ya está, no se puede igualar. Ya está. O sea, queda un punto, pero por... 4 Adri, Ace. No, está bien, pero tampoco hay columna y de todo. Pero vamos a hacer una más y... A una ver, más, voy a elegir. Una más. Quiero ganar. Me encanta este juego. El de la playa. A ver. Último.
¿Vamos con este? ¿Quién tiene esta foto de pareja en la playa? Ay, ese fue uno de más. Pero muy poco igual de más. Porque poner el escudo de Platense, ¿qué te hizo enfermo, nene? En el contexto en el que estamos. Platense está todo mal con el golosito y todo eso. Estoy de Platense. Bueno, claramente el libro de... Yo ya te digo quiénes son. El libro del expresidente de Alemania no está dentro de la foto, es un agregado. Sí, sí, sí. Nadie le dice el expresidente. ¿Sí? El flaco Videla. El flaquito Adolfo. El flaco Videla era bueno. No lo dejaron. No, Dios. Bueno, la verdad que no la veían. Qué rara la edición. O sea, ¿lo siguen editando el libro? Sí, claro. Es que, o sea, debería seguir estando de la venta para mí. Porque vos tenés una posición. Claro. Vos no estás en contra de la penalidad. O sea, no estás en contra de. No, para mí la censura. De las leyes antinegacionismo. No, para mí sería un problema. Si lo censuran, la gente va a querer ir a comprar a leerlo. Claro. Como que el no genera curiosidad. Sí, claro. Y victimización también. Muchos humoristas yanquis, como que hablan de decir la palabra niga. Sí. Que está prohibida, pero sí. No está prohibida legalmente, no. Está prohibida socialmente. Sí. Como que un blanco no puede decir nica, negro. En público. En público. Y en privado no pasa nada. Bueno, y acá hay mucho reclamo con el tema dictadura, como que ningún funcionario público debería ser negacionista de la dictadura militar. Sí. ¿Y vos? No, yo que digan lo que quieran. Que digan lo que quieran. La idea sería que todos sepan, claro. Que accedan a la conclusión que quieran. Para mí sería un problema, ¿eh? Decir, si cada funcionario tiene que decir fueron 30.000, ¿cómo vas a obligar a decir algo que no crean? Está bien, cada uno dice lo que cree. Yo ya lo sé, ya lo discutiste en su momento con... Con alguien lo discutiste. Con alguien lo discutiste. ¿Quién tiene esta foto en la playa? Ya la vimos y las opciones son Ricardo Mollo y Natalia Oreiro. Sospecho que no. Re. A ver. B. Moria Kazan y Pato Galmarini. Obvio. No veo el bigotito. Y Jennifer López y Ben Affleck. Ajá. Que hay toda una movida con Ben Affleck porque siempre lo ven medio cabizbajo desde que está con Jennifer López y dicen, lo tiene mal traer, se lo coge día y noche y el chabón ya no puede... Dicen eso, como que lo ven medio... Claro, está cansado. Está como Adorni. No. Cansado. Ah, cansado, eso. No, pensé que no sé la vida sexual. A lo que voy con esto es que también Ben Affleck se recuperó o está en rehabilitación del alcoholismo. No sabía. Hace mucho tiempo entra y sale de rehabilitación, razón por la cual se separó de Jennifer Garner, la madre de sus hijos. Mirá. Y de repente soy Ronen Suárez. ¿Qué es esta data, y Entertainment Television. TMC. TMC. Ta-tán. Para mí son Moria Kazan y Pato Galmarini. Sí. Lo espectacular por decisión unánime. El pato. ¿Son o no son? A ver. ¿Tenemos la resolución? Sí. Claro que sí. Sí, claro que sí. Muy bien. Está mucho mejor físicamente que yo el Pato Galmarini. Su deporte que toda yo. Su vida. Sí. Muy fachero el Pato Galmarini. La verdad que sí. Son las 10:41 y como Adrián ganó. Su derecho... No. Quiero comer una aceituna. No. A ver. ¿Tengo de qué derecho a hacer mi columna? ¿Qué querés? ¿Cómo te gusta esto? No, estás loco. Estás loco, hermano. No voy a hacer eso. ¿Pero cuál es el sentido? ¿Por qué? ¿Qué es lo artístico de esto? ¿Qué es lo artístico de esto, boludo? No tiene sentido. Pará. ¿Querés hacer un clip? Es decir, el programa no tuvo ningún clip hasta ahora. Para mí no tuvo clips. ¿Ni lo de vos volando? ¿Te animás a que te le escupa en la boca? ¡No! ¿La aceituna? Ya está, con eso te despedís. Ya te fumo un chiste y te vas. La idea. ¡Tengo apertura! Buena. Si no, me voy a la mierda de este stream, loco. Me voy, renuncio. Escúchame. La columna de Ackerman. Idea que de la web sacará. Qué emoción causará. Qué crack. Qué levanta la cara, Adri. La estoy viendo. Ackerman, su columna les gustará. El estón comedió. Se murió, revivió. En fin, basta de hablar al pedo. Ahí viene el gran arquero. Ahí viene el Ackerman. Adrián Ackerman, columna amor. Acá arranca el clip.
No hay clip, no corta. Hoy la subimos completa. Bárbaro. El otro día, justo hablando de Merquero, el otro día una médica me dijo: no tenés que tomar cocaína. Me aclaró. Me pareció un... espectador al me programa. Me pareció muy buena. Sí, sí. Pareció bastante. Hoy vamos a hablar de humor, situaciones humorísticas en marchas, manifestaciones, reclamos. ¿Les gusta esa idea? Sí, ese ítem. Porque donde hay una cámara de televisión o un celular, aparece algo humorístico siempre. Y en un lugar donde hay mucha gente que más o menos opina lo mismo, las probabilidades son grandes. Claro. Y aparte la gente está envalentonada, amigo. Porque sí, cuando estás ahí decís, vengo a decir mi verdad. Y si aparece una cámara, voy y lo digo, y esto es así. ¿Entra, no entra partidos futbolísticos? ¿Entra o no? No. Esto es reclamos situaciones políticas o laborales. Bien, perfecto, porque también son multitudes. Sí. Hay mucho de eso, de una cronista y se acerca uno y dice, aguante Boca, sí. O lo que sea. No entra eso. Sí. Son reclamos puntuales. Reclamos, manifestaciones o marchas. ¿De todas las épocas? De bastantes épocas. Son clásicos igual, ¿eh? Vamos, son clásicos que yo creo que los van a conocer. Sí. Vamos con el primero, que es... Lo tenía en la cabeza hace mucho tiempo. Es uno de mis videos favoritos de internet. A ver, el primero. El primero es el uno. No, está bien. Es un top. Está mal lo que hace. Kiki va del 5 al 1, en claro, este caso es el primero. Es un top, claro, exacto, no es un top. El primero. Claro, está bien. A ver, está bien. 100 alumnos en estos momentos, algunos sentados, otros esperando. Y vos estás con la bandera, ¿por qué? Bueno, yo estoy con la bandera porque dio la casualidad de que era la única persona que pasaba por ahí. Vienen y me dicen... 100 alumnos en estos momentos, algunos sentados, otros esperando. Y vos estás con la bandera, ¿por qué? Sigue. Bueno, yo estoy con la bandera porque dio la casualidad de que era la única persona que pasaba por ahí. Vienen y me dicen, sosteneme la bandera, por favor. Bueno, la verdad que, sí, termino sosteniendo la bandera pese a que estoy en contra del corte. ¿Por qué sosteniendo la bandera si estás en contra? Porque no hay nadie más que la quiera sostener y si no, sería una pena que se caiga. Porque... ¿No estás de acuerdo con la protesta? No, estoy a favor de la protesta, pero no estoy a favor de los métodos que se usan para protestar. ¡Qué papelón este chico, eh! ¡No! Ahí me cayó bien. A ver si se entiende. Es perfecto. Una persona que vio que la bandera estaba sin nadie sosteniéndola, fue a agarrarla y fue parte de la manifestación. ¿Sabes qué es esto? ¿Sabes qué es esto? Lo que hablábamos antes, a pesar de que hay público, el tipo busca un consenso. Sí. Estoy de acuerdo con lo que se reclama, no estoy de acuerdo con el método y no quiero que se caiga la bandera y la sostengo porque, nada, la bandera está bien, no quiero... O sea, el término medio, o encontró un punto de acuerdo. ¿Se acordaban de este video? Me cayó muy bien. No me acordaba. ¿No te acordabas? No me acordaba. Ah, es muy lindo, la verdad que es espectacular. ¿No es medio canalla? Estamos haciendo exactamente eso, pero volver de un tape y decir, qué papelón este chico. Chico, sí. ¿Viste? Como por ahí salió en la tele y de repente ve la mina y qué papelón este chico. Sí. ¿Quién carajo sos? No, pero igual para de mí mierda. Era no la para mí eso estaba editado, no sé si estaba, era exactamente. Ah, vos decís que era como uno de, sí, como una mole que dice, ¡queré más! Sí. Yo graciosísimo, como ese que dice Guillermina Valdés, que me gusta mucho también. ¿Cómo era? Que, qué gracioso sos, no sé. Bruno Gelber. Sí, esa onda. Me parece que era algo de eso. ¿Te da miedo envejecer como Bruno Gelber? No, para nada, ¿por qué? Pero sentís que... Es un regio, que voy para ahí. Que vas para ese... Yo voy más para Gazalla, me parece. Tenés cositas. Sí. Yo no sé para qué doy. Para mí no sé si llego a viejo. Qué medio pajarraco, ¿no? Medio Jorge Luz. Qué lindo, Jorge Luz. ¿Disfrazado de la Tota y la Porota o...? No, es un buen cierre. Sí, ese. Obvio. Ahora que sí, ahora sí. Hizo reír hasta el final. Sí, es verdad que sí. Traigo otro clásico. A ver. El número 2. Hay una canción que entonan los chicos que está referida a Papá Noel. Papá Noel nace literariamente y fantásticamente en Finlandia, de donde es originaria la planta Bodnia. Entonces, sabemos que si ellos tienen un Papá Noel y si llega a venir al río Uruguay, se le va a morir el Papá Noel, que todos lo queremos, pero él se va a morir. ¿Por qué? Porque se va a tirar por la chimenea. Por las chimeneas vienen las dioxinas y se le va a agarrar cáncer y chao Navidad. Papá Noel se va a morir cuando pase por el río Uruguay. Con papeleras enormes verá, por la chimenea el gordo se mandará. Va a pillar la dioxina. Bueno, hay muchos chicos en casa, sin más allá de que a veces los adultos no cuidamos las palabras.
Papá Noel no se va a morir. Está Papá bueno, Noel vale. no se va a morir. Qué creíble que es Barili. Sí, es muy creíble. Esto era un conflicto con las papeleras que hubo entre Uruguay y Argentina. Las papeleras. Las papeleras que generaban contaminación y esto sucedía. Acá hay algo particular para mí, que es que son personas que no suelen estar en protestas. Claro. Entonces hacen estas cosas que son como cosas originales. Cosas que, ¿qué podemos hacer? Y hacen una canción con unos niños, qué sé yo. Pero a mí me gusta algo que la metáfora está ellos hecha... Ellos no se propusieron hacer algo original. Ellos creyeron, esta es la bandera de ellos. Como que no es que dijeron, como nunca vamos a marchas, preparamos no, algo. No, pero ¿qué se les ocurre? Bueno, pensemos que papá no se va a morir. Y las nenas que estaban ahí cantando... Se parecían a Tomás Quintín Palma las nenas. Si las mirás bien, se parecen a Tomás Quintín Palma sin bigote. Pero pensé esto, que las nenas esas estaban entendiendo que era una metáfora. ¿Sí? Y no creo que... Para mí señora... es un poco rebuscado eso de... Es de Finlandia se va a morir, y la empresa. Pero papá no se va a morir, dice las sí, nenas. Eso sí. Y el que no entendía la metáfora es Barili, en realidad, que dice... No se va a morir, papá Noel. Primero que Barili no sabe. Si no se va a morir. No lo sabe. Eso es lo que pasa con los noticieros, que dicen cosas que no saben. Sí, me gusta. Con todo respeto a Rodolfo Barili, que tiene un programa de entrevistas también en el cable, con una escenografía. ¿En dónde? ¿En PIE? Puede ser en Metro, puede ser Metro, en Magazine. PIE no existe más. O sea, son submundos en los que entro cuando tengo insomnio y entrevistas íntimas, mano a mano con Rodolfo Barili. Con esa voz, hermano. El decorado no está bueno. No creo. No. Pero no sabe si se va a morir o no Papá Noel. Pero está bien que lo haga, porque es un horario de protección a menor y es dramático pensar para un niño... Y no llevar angustia a las casas. Por eso dice, hay muchos chicos mirando. Claro, eso es lo que está haciendo él. Igual la tampoco sé si hay muchos chicos mirando el noticiero de Telefe Noticias. Por las dudas. Yo creo que no. Tal vez en esa época no había tanto streaming. Y se veía el noticiero. Se veía lo que veía tu familia. Claro. ¿Vos no veías lo que veía tu abuela? Yo me sentaba, mientras mi mamá tenía la tabla de planchar con el apresto, iba a planchar las prendas, yo me sentaba tipo indiecito debajo de la tabla de planchar y veía lo que veía ella. Por ejemplo, de corazón. Sí, con Arturo Bonín, Daniel Fanego y Víctor Ana María Laplace Piquio también. Y Víctor Laplace. Y Florencia Peña. Sí. La hacía de fea. Sí. Y no le salía. No. Porque es una diosa. Pero una manifestación, en un momento, viene la policía, aparece la represión y te pueden llevar, te llevan preso sí. en una manifestación. Y qué eso raro, es un problema. Serio? Y claro, y vos decís, bueno. Cosa del pasado. Me parece que no. Y bueno, nada, es un tema. ¿Dónde te llevan? ¿A quién le aviso? ¿Y qué pasa con este señor que es muy famoso? A ver, sí. Tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Daniel Cantieri. Pues decime dónde vivís y danos algún número de teléfono para comunicarte con tus familiares. El teléfono me lo sacaron hace un año, vivo en Ciudad de Vita. ¿Querés decir algo a tus familiares? Que se vayan a la puta que los parió, se son gorilas. Bueno, el muchacho me hizo reír, pobre. Lo están llevando, no sabemos a dónde llevan a los detenidos. Qué punk, ¿no? Son sí. tres detenidos hasta ahora, pero qué viejo la lista loco, ¿no? Se hermoso. Incrementa, por supuesto. Qué viejo loco, qué bueno tirar una así. ¿Sabes que no estaba preocupado por ir preso? No, le chupó un huevo. Y la familia también. Él es un tipo, para mí, ¿eh? No lo conozco, obviamente, ¿no? Sí. ¿De Cheto venido a menos? Un profesional de Belgrano. ¿Reniega de la herencia? Nah. No reniega, pero no. No es tanta guita, ¿eh? ¿No? Pero no. Como de familia de. Bien. Bien, pero que él no siguió con el mandato. No, puede ser que la familia tenía industria y él decidió ser profesional tipo psicólogo. ¿Cuál es tu teoría? Lo dejaron sin herencia y se calentó. Discusiones familiares los domingos y el tipo. ¿Qué estás defendiendo? ¿Cómo vas a defender a estos tipos que se están robando todo? Ustedes son gorilas. Claro. ¿Algo así? Bien. Sí. ¿Te gusta discutir en familia? No discuto. ¿Cómo familia. Discutís cuando discutís de política? No discuto de política. ¿Golpeás la mesa? Nunca golpeo la mesa. ¿Vos? Nunca discuto. No, nunca, nada. No. Un poco a veces. No. Tengo dos más. Uno es de... Lo que vimos hasta ahora que me llamó la atención es que son personas desconocidas. La señora de Papá Noel, desconocida. El chico de la bandera desconocida y Cantieri no lo conocíamos hasta este momento. No. Eso es lo que pasa en las manifestaciones. Vemos gente que no tenemos sus personajes. No sabemos cómo es. Entonces es difícil. El humor siempre es repentino. No es que vos ya sabes cómo es. Está el efecto sorpresa. Totalmente. No hay expectativa. Acá tenemos los personajes que sabemos cómo son y cuál, de serio? Para qué lado van. Veamos a ver. Esto. En el 4. Y ya lo ve. Se paga Feynman que lo mira por TV. Y ya lo ve. ¿Qué están desorganizados para cantar? ¿Qué cantar? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿qué tal? Matías. Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Yo recién escuchaba allí a la gente decir cantar que el que nos salta siempre. Hoy no fumó. ¿Fumó usted? Sí.
No, yo medio la parecido. Verdad que no, porque soy uno de los oradores y la verdad que prefiero estar lúcido. Claro. Muy bien. En la marcha me voy a desquitar. Entonces, me admite que el que fuma no está lúcido. No, en mi caso es ese. Yo solamente en su lúcido. Caso veo a uno atrás suyo. No, acá hay de todo. Lo que pasa no es que lo yo veo muy temprano bien. Porque vengo... Bien. Esto es... una hora de esta charla, que es espectacular, es muy divertida, se la recomiendo mucho. Y aparece otra cosa distinta, que es que ya sabemos para qué opina cada uno. Claro. Y los personajes a dónde apuntan, y eso me encanta. Me gusta mucho eso. Feynman disfruta mucho de estos cruces. De este cruce. De maneja cruce de mucho humor, ¿eh? Universitario. Es sí, muy gracioso. Es muy, muy... Sabe dónde posicionarse para hacer... con el humor. Sí, la verdad que sí. Me dijo mucha gente que trabajó con Feynman que es muy buen compañero. Mirá. Como de buen trato, buen tipo. Y me hace reír a mí, porque ya sabes más o menos lo que va a pasar. Es lindo sí, eso. Sí, eso es lo más lindo. No, no es incoherente. Igual a veces es, te hace enojar un poco también, ¿eh? Bueno, sí, está bien. No. Pero es lindo saber. Acá teníamos una persona y ya sabíamos quién iba para acá. El último video para terminar esta columna, a que ver. Es un poco dedicado a Alexis Moyano. A ver. Acá hay un reclamo laboral. Y acá no hay una situación de descontrol porque... podríamos decir que hay una especie de ficción, tal vez, en un reclamo laboral. Ya sabemos que esto es artístico, no es algo de la calle, espontáneo. Veámoslo, por favor. A ver, amigacho, ¿qué pasa? Dale, que no tengo mucho tiempo. Contame, hermano. Gracias, Santi. Gracias por este espacio. Sí, mira, la bronca viene con el mago este sin diente, este atorrante, que sí. No es sin diente, es sinvergüenza. Pero acá el tema es el siguiente. Nosotros hicimos hincapié en el teatro, pusimos en tela de juicio las condiciones del teatro. Mirá, estábamos muy calientes con el mago, lo seguimos estando obviamente, y obviamente retiramos todos los dichos y dejamos totalmente ajeno al teatro, no tiene nada, absolutamente nada que ver, al contrario, el dueño es excelente persona, un trato maravilloso con nosotros. Te pido mil disculpas, Juan, al dueño del teatro. Nos fuimos de boca, te digo sinceramente, porque estábamos muy calientes con el mago. Y pensé que el mago iba a explotar, pero no. Explotó el dueño del teatro y con toda la razón del mundo. El teatro no tiene nada que ver. Las condiciones son óptimas, laburamos como en casa y me saco el son. ¿Qué pasó? Fernando, 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 qué hermoso, ¿viste? A ver, amigacho, ¿qué pasa? Dale, que no tengo mucho tiempo. A ver, dentro de un minuto, Metele para el final. Santi, ¿qué pasó? A ver, amigacho, ¿qué pasa? Y aparte le habla y lo salva Charlie Calamaro. Muy bueno. ¿Por qué estaban Charlie Calamaro ahí? Me gustaría saber la subtrama de por qué estaban el doble de Charlie. Bellísimo. Y el Calamaro. Qué lindo momento. Él no estaba usando la che. No. Estaba despojado del personaje. Okay. Me parece que ahí se develó que él no hablaba con la che todo el tiempo. Quiero una composición. Esto fue humor en reclamos, manifestaciones y marchas. ¡Se sube completo! Espectacular. ¡Ay, boludo! Hermoso. Yo soy muy fan del concepto amigacho. Sí. Muy fan. Sí, claro. Y no es fácil. ¿Lo traemos? Tengo miedo que... No lo conozco. Yo tampoco. Como que no sé. ¿Y? ¿Por qué desapareció? ¿En qué andan, ma? Tuvo alguna, me parece. Fernando se llama, ¿no? Sí. Fernandito, sí. Fernandito Amigacho. Pero qué buen pelo. Tenía un videoclub. Che, boludo, son las 11:05, no lo puedo creer. Pero pará, ¿a qué hora arrancamos? ¿Y cuarto? ¿Podemos quedarnos 15? Así lo hacemos de 2 horas. ¿10? ¿Dónde está Amigacho? Fernando Cámara se llama. Y trabajó en los medios. Te condiciona el apellido, ¿eh? Para mí, cuando un poco hubo un relevo, hubo un pase a disponibilidad de todo un team, ¿no? Como de mediáticos de esa época. Sí, claro. Tomasito Zula, toda esa gente. Algunos sobrevivieron, ¿no? Sí. Al ostracismo. Bueno, Guido está acá. Guido quedó con talento. ¿Y Silvia sigue en TikTok? Sí, hace vivos de TikTok. A veces estoy haciendo TikTok y aparece el mago Emanuel. Ah, hace vivos. Hace vivos, muchos vivos. Bueno. Y el que volvió con todo es... Tip top.
si te sale un grano en la nariz. El que volvió con videos de humor, sí, es Paolo el Rockero. Sí, ese, ¿lo traemos? Y ayer vi un comentario que no me gustó, que estaba, había un video de Paolo el Rockero y dice, este es el Paolo el Rockero de Walking Dead. Pero, porque está grande, es una... Claro, pero ¿por qué la gerontofobia? Tenía ganas de decir, metete lo tuyo, hermano. Sí, pero trajiste colación ese mensaje, Iván. No pusiste uno recorte que cago de rija. Recorte extraño. Sos el chichanchón argentino. Voy a leer los comentarios de Paolo el Rockero. Para esto pedí que el programa dure un poquito más. Bueno, ¿no será mucho contenido? Bueno, boludo, una columna de La Concha de la Lora, hablamos de televisión. Me salvó mi gacho. Bailé, volé, Paolo el Rockero. 11-54-74-0668. Si tienen algunos programas de televisión más que recuerdes, hay algún audio separado de eso, o quieren mandar ahora antes de terminar el programa, los escuchamos rápido. Paolo el Rockero, 77.700 seguidores. Yo lo sigo, che. Está en Instagram también. Ah, pero estos son... Me parece que perdió... Ah, no, acá está. Ping pong con Pablo el Rockero. Seminario loco. ¿Te leo comentarios? Qué bueno ver... qué grande Paolo, jajaja, ja, ja, uno de los pocos que me hace reír. ¿Entendés, men? Qué debe ser del bien este hombre. El genio Paolo me hace reír mucho. Genio, el más grande Paolo. Te queremos, Paolo, sos lo más. Grande Paolo, sos único. Me mata de primera persona. Me encanta Pablo el Rockero. Me encanta Pablo el Rockero, me encanta. Gracias. Venir a LOL, Pablo el Rockero. Pablo, perdón, lo digo, no es ni... Pablo Rockero es caro pardíaco, en términos, ¿me entendés? Un sí, claro, personaje claro. Bien compuesto, o sea, vos no conocés tanto. La diferencia con caro pardíaco es que vos a Julián Cartoon lo conocés mucho. Sí. Y es está el líder de una línea, banda. Sí, está en la línea, te voy a decir la línea. Es caro pardíaco, Pablo Rockero, Lambetain, Ever Ludueña, Minguito. Tipos que iban al programa con el personaje. Sí. No iba Luis Rubio, iba Ever Ludueña. En esa línea está. Y Luis Rubio también hizo Ramiro Agulla, que sí. Era un creativo publicitario. Ramiro Agujis. Agujis, perdón. No, y después hizo Evaristo Hurtado. Y Agujis. Evaristo Hurtado era muy bueno también, que era un... ¿Cuál era ese, no? Era como un periodista deportivo centroamericano. Ah, mira. Colombiano, sí. Creo. Ese estaba en, con Mariana Fabiani, ¿no? Hacía como sí, en un programa en de... Mar de Fondo también lo hizo. Ah, en Mar de Fondo también. Bueno. Y el viejo que hacía Anita Martínez, ¿te acordás que hacía un viejo en Mar de Fondo? Adelmar. Adelmar. Uy, qué bueno era ese personaje. Era buenísimo ese personaje. Muy era buena un viejo Anita pajero. Martínez. Muy buena Anita Martínez. Muy buena. Línea Dana Fraser. Era tiro. Bueno, sí. 20,000+ seguidores. Ah, tiene más. Escuchen, quiero, para despedir el programa, para cerrar, quiero agradecerles mucho a todo el equipo, a Presti, al Ruso, a Pagini, a Magalí y a Pandom, y a mis compañeros, y a todos los que estuvieron ahí haciendo el aguante, porque me gustaron mucho los programas que hicieron en mi ausencia. Yo me fui a trabajar, estaba la opción de grabar los programas, sí. Pero me parecía más lindo que cada uno pruebe lo que tenga ganas. Uno lo condujo Adrián, otro lo condujo Vicky, y otro... Fue un show absolutamente nada que ver con edición especial. Sí. Fue una suerte de Alexis Moyano Music Hall. Sí, la cortina. Muy bueno, me encantó. Fue vi muy todos divertido. Desde el viaje. Me reí mucho, columnas espectaculares. Si no los vieron por alguna razón de, ay, no, bueno, no los vi porque eran diferentes, porque eran lo que sea, vayan a verlos. Para mí fueron tres programones con columnas increíbles, con momentos espectaculares. Quiero agradecer a todo el equipo de Luzu, que también nos permitió hacer sí. Lo que se nos cantó el orto. Eso está bueno. Y a toda la gente que dejó comentarios lindos. Sí. El jueves tenemos un programón. Y los feos también. Y los, también. Sí, no, a ver. Suma subo. Todo. A ver, voy a leer un comentario. No leas comentarios ¿no? Feos. No. Nunca feos. Bueno. Nunca terraza, siempre. Dale like y suscríbete. Esto es El Taxi. Nos vemos el jueves. Chau. Qué temazo. Me voy a hacer la historia, vírgula, sensato, pagué la coroca. Y una mesa está servida, la sopa está caliente. Ready pa' sonar la boca. Viste todo el mundo. El taxi. Sensato del patio. Manigracia. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.